Buenos días. No es feliz nada. ¿Qué día es hoy? Martes. ¿Es martes? ¿Hoy es martes? Creo que es martes, ¿no? Buen martes. Para algunos. Para mí no. Para mí no. Esto. Menuda mierda. Menuda mierda del partido de ayer. Pero primero vamos a hablar de otras cosas. Porque estoy un poco alterada. Ayer me alteraron mucho, yo que venía contenta, yo que había ido a la presentación del libro de Thomas Wash, yo que estaba parlanchina, yo que estaba emocionada porque por fin había podido conocer en persona a Joe Llorente, ya lo había entrevistado con la Galerna, pero es diferente pues, poder sentarte a hablar
pues digamos con una leyenda del Madrid así. Yo que estaba contenta de estar con Jesús Bengoechea, de estar ahí charlando con Azos Dumas, y vienen estos imberbes a marcarse el partido que se marcaron ayer. ¡Ay, qué injusticia! La felicidad nunca puede ser completa, nunca puede ser completa. ¿Por qué te tapas la boca, Sergio? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Nada, está el día complicado, María. ¿Te quieres tragar la lengua? No te tragues la Está el día lengua. complicado, sí. Pero bueno, vamos a saludar primero a Anaí. ¿Qué tal estás, compañera? Hemos estado... Joder, Iñaki se ha puesto a streamear a las 8 hoy y de repente le han hecho una raid de Argentina con 1.500 personas y ese chat se ha vuelto loco y Iñaki no sabía qué hacer. Nos ha hecho moderadores. Yo no he moderado un canal en mi puta vida. Vamos, he empezado a sacar la espada y yo creo que he dejado a tres de los que estaban ahí. Pero nada, buenos días Anaí, ¿qué tal? ¡Akraf! ¿Cómo estás? Buenos días, siempre compartimos cosas por Instagram. Feliz de verte por aquí, nunca te había visto en un directo. Juancar, feliz mañana, familia. Bueno, solo dirás tú. Solamente los corazones blancos. Anaí, desastroso partido, ayer de todo el equipo. Sí, yo creo que hasta del que lleva el agua. Han Solo, Diosito, necesito confesarme. Buenos días, los de Dios, porque el Madrid, sí. Alegrad el día, María y Sergio. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Londo Mateos, buenas por decir algo. Sí, por decir algo. Espero que hoy te salgan culebras por la boca. Si no, déjame entrar a mí. Pero alguna vez a mí no me salen culebras por la boca. Yo estoy intentando decir menos tacos. Pepucci, yo lo siento, María, pero a Iñaki este se le ha comido el relato. Que bueno, a ver, recuerda dónde trabaja. Lo que le están haciendo a Vinicius es algo serio. Es que Iñaki está diciendo que las entradas a Vinicius son fútbol, que no es nada fuera de lo normal. Ayer le metieron una hostia en la nuca, que eso no es fútbol. Y lo que no entiendo es que la Dino Junta no haga nada al respecto, no les interesa. Solo poner la otra mejilla, si quisiese. El Madrid para esto lo haría en un santiamén. Ya, pero están a otras cosas. Están a no dejar. Espérate, joder. Están a no dejar entrar Ultrasur a Valdebebas. Están a. Yo qué sé a lo que están. A repartir carne madridistas. Están a otras cosas que no tienen que estar. El señor Cebolla, buen día por decir algo, lo de ayer lamentable, sí. Alemani, muy buenas, muy buenas. Gallardo, buenos días María, qué cabreo tengo. Nos dieron un baile, tenemos dos laterales jóvenes, Tobi y Fran García, que están echándose aire en los webines. ¿Qué esperamos para tener los hostias? Pues no lo sé, no lo sé. Que otra vez ha vuelto a expirar la invitación de Discord, pero si yo había creado una que no expirase, ahora la cambio, ahora la cambio. Blanco Doble, muy buenas. Nolbelto, buenos días. Desde la indignación y el saber lo que iba a pasar, si lo dijimos todos, que ayer iban a pechear sí o sí. Sergio, estamos en el mismo barco hace meses, ya. Teletubbies 70, llevan toda la temporada igual. Ver un partido del Madrid es infumable y te lo dice un madridista de corazón. Bueno, aquí estamos, yo también soy madridista de corazón y ayer quería reventar la televisión del bar donde yo estaba. Akra, muchas gracias, un placer. No, el placer es mío que estés aquí, ojalá vengas más veces. Francis, 8141, buenos días. Yo creo que podéis poner días. Sube que te llevo, Ángel. Buenos días a todos. El relojero, buenos días. Pechos fríos, sabemos. Yes. Alfredín, buenas. Qué grande, Sergio. Lo digo por decirlo de Ancelotti. Es muy limitado. Pero Sergio es el líder de los costaleros de Ancelotti. Entonces hoy va a sacar pecho. Puede ser que saque un poco de pecho. Pollo Alegre, buenos días, María. La mejor mod de la historia. Ha tardado 2 minutos en poner orden. Hostia puta. Es el único canal merengue que sigo. Pues gracias. Joder, pues sígueme a mí. Sígueme a mí, ¿eh? Y si te quieres suscribir ya, vamos, sería el no va más. Que me duele el dedo de tanto banear a usuarios, ¿eh? Joder, cómo ha estado la mañanita. Anaí, las hostias en la cabeza de ayer no es fútbol. Correcto, era roja desde minuto 27. Bueno, sí. Eso es lo que hay. Alemani, que coincide con Pollo. Alfredito, es que este partido ya se vio contra el Red Bull. Claro, es que este partido el Madrid lo hace como 7 veces al año. Y suele ser contra el Rayo, suele ser en esos llamados partidos fáciles, suele ser. Sí, esta cámara está como más baja. Que nada, que ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Hoy toca, por lo menos en redes sociales, en lo que a mí me consta, agachar la cabeza y recibir. Como llevo un mes dando hostias. Me están dando de lo lindo. Bueno, me lo dan cuando tengo la razón, imagínate cuando palma el Madrid. O sea, claro, es que no habían palmado Liga. Entonces, la gente tiene ganas, ¿eh? La gente tiene ganas.
RPF 500/bajas y el número 7. Buenos días, hay jugadores que llevan con la cabeza en el Mundial desde hace un mes, yo creo que desde que nacieron. Maccabi, buenos días, hoy desde casa, que tengo al bebé malito. Ay, no me digas, pues espero que se mejore pronto. Pollo Alegre, el tuyo me refiero al de Iñaki, aunque sea merengue, no lo considero merengue. Bueno, él es un merengue teñido, teñido por la vida y por su empleo. Cebolla, Pepe Herrero tendrá aún la televisión entera. Bueno, ayer Jesús Bengochea me invitó a la radio con Pepe Herrero y no sé quién más, pero yo no podía ir. Arturo se unió a la cena. Arturo, para los que sois nuevos, es mi marido. Fuimos a la presentación, Arturo se quedó en casa, él vino a la parte de la cena y yo dije, como yo le digo a Arturo que ahora me voy a la radio hasta la 1 de la mañana, me va a decir que esas son cosas que hay que negociar antes, y yo negocié la presentación del libro. Que por qué, dirán, haz lo que te dé la gana, María. No, o sea, normalmente la noche es tiempo en familia, tiempo con mi marido, y entonces cuando yo me ausento de estos eventos le estoy quitando tiempo a mi familia. Vamos a buscar un balance, pero a lo mejor la semana que viene sí que me paso por Radio Intereconomía a soltar palos en la radio española. Ay, Dios mío de mi vida, puto cabreo tengo. Cronos Alejandro, es lo que tiene las palancas, que atraen rayos. Sí, bueno, os partió un rayo en la cabeza. Es que ya van 7 puntos. Sí, claro. Es que todos los años, ¿contra quién pierde los puntos en Madrid? Siempre. Contra equipos supuestamente sumamente inferiores. El Madrid, cuando es un equipo grande, suelen hacerlo bien. Sí, yo por eso digo que yo en el sorteo quería a un equipo grande, porque yo los veo pechando contra un Brujas, por ejemplo. O sea, que me alegro que haya tocado el Liverpool. Y eso, y porque voy a ir a Anfield. No tengo entrada. No están a la venta, pero yo voy a ir a Anfield. Aquí está dicho el 8 de noviembre. El Onda Mateo, es que ya no es lo mismo. A Kraft, porque los equipos de Ancelotti empiezan a caer en la segunda temporada, igual que el 2015. Que no, hombre, que no. Pues si es que el año pasado ganamos la Copa Europa a pesar de Ancelotti. Porque si es por él. Si es por él. Dice Ángel, que vive en Narnia, yo no estoy descontento con el resultado de ayer. Ah, no. Nos han mal acostumbrado a ganar tanto que cualquier traspiés hace que guillotinemos. A ver, ¿cómo que cualquier traspiés? Venimos de pechar contra el Girona. Venimos de caer contra el Leipzig. ¿Cómo que cualquier traspiés? Llevan con traspiés que están bailando tango. No me jodas. Y eso es, London. Pues, es que no es perder. Es la actitud. ¿Y cómo salen al campo? Nope. Dime algo, Sergio. Levántame la moral. No me la vas a levantar la moral porque tú estás cabreado. Entonces, esto es una mierda. Es una mierda pichando un palo. Creo que el currar en Movistar tal vez te pueda condicionar un poco el discurso. Pues claro, obviamente. No hay que tener 3 dedos de frente. Pero por lo general, yo lo digo, a mí me gusta cómo analiza Iñaki partidos, el fútbol, tal. Ahora la polémica de Vinicius, pues whatever, es su opinión. Pero nada. Sergio, habla de Ancelotti. Necesitamos tu voz y sabiduría, dice Alfredo. Creo que mi voz y sabiduría la tienes cuando ganamos. La pasada semana le metimos 5 al Celtic y estaba aquí la gente subiéndose por las paredes. Qué bien, qué bien. Lo mismo, es el mismo problema siempre. Estaba en el Everton. No se lo hemos quitado al Chelsea, campeón de Europa, al entrenador, ni al Bayern. Sí. Ni hemos ido a un exentrenador top mundial. No, hemos ido a un tío que estaba jubilado en el Everton. A partir de ahí, que ganemos, claro, tiene un equipazo. También Rubens Barrichello ha sido casi campeón del mundo. Ganó una carrera de las 800 que le gana Schumacher yendo los dos con el mismo coche. Es muy fácil. El finlandés, el que estaba con Hamilton en Mercedes, también podía haber sido campeón del mundo. Tiene el mejor coche. Entonces, la situación de ayer es la misma del año pasado. El año pasado suspendíamos un partido, un modelo de partido, un examen. Como, imaginaos que somos un estudiante. Pues el año pasado suspendíamos un examen muchas veces. Es equipo que se cierra contra el Real Madrid. Hay muchas soluciones para eso. Una solución es, si jugamos de una forma que nos tienen pillado tranquilo los equipos pequeños, y ya lo vimos con Osasuna, ya lo vimos con el Cádiz, lo vimos con el Levante, ganamos algún partido de esos. Sí, ganamos, porque en uno de esos se la sacó Marco Asensio y metió un latigazo, porque si no tampoco ganamos el día de Granada. Te estamos hablando de equipos que han bajado a segundo. Correcto. Vale. No pasa nada, ese examen no me lo sé. Entonces, ¿tú qué haces? Pues en vez de prepararte ese examen, vuelves y presentas los mismos apuntes. Te presentas con el mismo modelo y el mismo lo que sea. Da igual, ¿vale? El año pasado
Tuvimos mucha suerte porque un jugador de 33 para 34 años que habitualmente no se ha lesionado, el año pasado jugaba con el dedo destrozado toda la temporada, se saca la temporada de su carrera y no falla más que, creo que fueron 6 partidos. Sí. Ese examen de qué pasa si no viene Benzema, ese examen ni lo trabajamos, porque eso no va a pasar. Es decir, si tú cierras mucho los ojos, están entrando en tu casa 4 albano-kosovares a destrozarte la casa o a lo que sea, y tú cierras los ojos, desaparecen. Eso lo sabemos, vienen todos los libros de... Entonces, este año el modelo que tenemos es distinto. No hemos aprobado en verano fichando un rematalavadoras, porque no había rematalavadoras que fichar, no pasa nada. Sí, pues bueno, claro, ese modelo no lo hemos aprobado. No había nadie, ¿no? Nadie. No, bueno, da igual. Nadie, ese modelo, nadie. El de se nos cierran, las pasamos canutas, porque sí, porque por lo menos Zidane tenía a Varane y a Ramos, que por arriba van muy bien, nosotros tenemos a Militao, pero el sistema es el mismo. Si no hay nadie, Carvajal centra al área. Si no hay nadie para rematar, Benzema se la centra a sí mismo para ver si le da tiempo a llegar, porque no hay otro. Eso es cuando está Benzema, y Karim se nota más. Entonces, ahora también tenemos el segundo modelo, que es el de nos falta intensidad. Es decir, nos falta intensidad con el Leipzig, que es exactamente el partido que Iraola propone ayer. Correcto. El mismo. Le ha copiado el libro al Leipzig, pero literal, o sea, clavado. Ha cogido el mismo libro y ha dicho, oye, ¿yo qué tengo que hacer? Pues mira, lo que tengo que hacer es meter una presión arriba del todo para que estos tíos no la saquen, si encima le sumas que no está Toni Kroos, que Modric estaba un poco más adelante, le estás dejando la responsabilidad a un Aurélien Tchouaméni, que estaba claro que o no está bien o no está bien, porque no tenía el vigor físico de un jugador que además, siendo tan joven, pues puede cometer errores. Todos. Pues le estás regalando al Rayo, lo dijimos con Lidia, y además Lidia, igual que Esteban, me echan mucho la bronca, porque es que como dices esto, bueno, pues Lidia ayer... Yo le dije, si salimos con esta banda derecha y el Rayo, el punto fuerte, su banda izquierda, es que aquí alguien no ha hecho su trabajo. Y no es el entrenador. El entrenador tiene en el cuerpo técnico, tiene a 4 o 5 personas que hacen el scouting, seguro. Entonces, con el Leipzig te ha pillado por sorpresa. Porque es que es Alemania, tío. Y además ver Movistar, el deporte, pues no. Porque, oye, están las tabernas del barrio de Salamanca, que están de puta madre en esta época del año. Se sale, hay terracita, te da el sol. Vale, ¿para qué está el cuerpo técnico? A ver, pero espérate, nadie, hay un comentario nadie, aquí nadie que ha visto es a que García jugar. Esto nadie manda lo ha narices. Visto jugar. Londo Mateos 9. Creo que no se trabajó el partido para un estadio con esas dimensiones. Estamos acostumbrados a jugar al espacio, pero que no. Si tú me dijeses que esta es la primera vez que Real Madrid juega en Vallecas y que Ancelotti vive debajo de una piedra y no se sabe las dimensiones del estadio, puede que yo se me pueda comprar eso. Pero que de todos he sabido que Vallecas siempre, siempre, siempre se le ha atragantado al Real Madrid, exceptuando 2 o 3 goleadas que ha habido en la historia. Pero por lo general al Real Madrid siempre le ha costado Vallecas. ¿Por qué? Por las dimensiones y también el césped suele estar fatal. Pero el césped de Vallecas está mejor que el del Bernabéu en estos momentos. Ayer no se presentaron otra vez y yo le he metido hostias a Carvajal de principio a fin, porque es que ayer se coronó. Es que sale en la foto de los 3 goles y en la puta repetición del penalti. Es que sin ver el VAR y sin ver la repetición dije, eso es mano. Pero es que él tenía que haber reventado ese balón a la banda. ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cojones hace? El primer gol, Modric bajó andando, pero el jugador entró como un avión por la banda ¿de quién? De Carvajal. Segundo gol, todos mirando de papanatas, no despeja ni el Cristo. Pero, ¿somos en Madrid o somos una defensa de pre-benjamines? Me cago en la puta ya. ¿Pero qué es esto? Te juro que yo no reventé. Iba a hacer un Pepe Herrero. Mi vaso de cerveza contra la televisión del bar, pues, uno, porque había una televisión solamente. 2, porque era la primera vez que iba. Y 3, pues porque no me apetecía que me restasen, porque la semana que viene tengo que ir a Oporto. Pero vamos, que si no... O sea, Arturo me decía, pero tranquilízate, y Jesús, ¿pero cómo se va a tranquilizar? ¡Ah! Yo no sé quién estaba más cabreado ayer, ¿eh? Y estábamos con el hijo estábamos con Mamadou Bengoechea, ¿eh? Con el hijo, con Gonzalo Bengoechea, con Emilio, luego yo vino un rato, mira, es que de verdad, se me atragantó la cena, yo tenía hambre, pero luego se me quitó el hambre. ¿Quién come viendo esa mierda de partido? ¿Quién? Que dejes a Carvajal en el campo hasta el minuto 82... Cuando hacía 15 minutos que se había muerto y dije, se ha lesionado, es un mal menor. Querrá decir que lo va a sacar del campo. Y de repente, no sé si le echaron el reflex mágico, ¿qué coño le hicieron? Ah,
que regresa. Digo, no, no regreses, hombre, quédate en la caseta, estás cojo, quieres ir al Mundial. No, 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 quieto, parado, no entres. ¿Para qué entra? ¿Para hacer eso? Vete a tu puta casa ya. No puede ser. A ver, ahí lo hemos visto toda la temporada. Hay varios... Fuck. Varios jugadores y no tiene que ver con el Mundial, ¿vale? Vamos a dejar el factor Mundial aparte. Hay varios jugadores... Es que Carvajal está mal desde antes del puto Mundial. No han empezado bien la temporada, ¿vale? Yo no voy a darle la razón a mi amadísimo Pepe Herrero, porque paso. A mí Dani Carvajal me sobra desde el día que lo compramos del Leverkusen. El día, justo el día después yo ya empecé. Es lo de Ancelotti. Ancelotti estaba presentándolo y yo estaba poniendo Ancelotti dimisión. O sea, podéis subiros los que os dé la gana. Cuando gane, luego no me vengáis a quejaros. Esto no es una cuestión de ganar o de perder. Es una cuestión de que hay cosas que hay que verlas a largo plazo. Y a largo plazo, Dani Carvajal en una temporada te quita más de lo que te aporta. Lo que pasa es que mirábamos a lo que teníamos en la banda izquierda y cualquier cosa en la banda derecha era mejor. ¿Qué es lo que nos pasa ahora con Mendy? Pues Mendy ayer tuvo un mal partido. Sí, en ataque ya sabemos que no propone y en defensa no estuvo especialmente bien. Pues tuvo un mal día. ¿Qué pasa? Pues que no tiene recambio. No hay nada. El recambio jugaba en el Rayo, costaba 5 millones de euros. Puto dinajino. ¿Sabéis? Ese chico es de la cantera nuestra. Y ese chico, para este tipo de partidos, puedes tener un plan B. Si el plan B es que Antonio, Rüdiger o Nacho, que son centrales, acaben jugando lateral izquierdo, pues bien, no pasa nada. Respetable el plan B, porque tienes jugadores con ese nivel. Que David Alaba no puede jugar de lateral izquierdo, te lo ha dicho él. O sea, yo ya os dije, cuando llegó David Alaba, para mí, en la última década ha sido el mejor lateral izquierdo del mundo. Hasta, vamos, en la época hasta el Bayern. El mejor. Luego le cambian de posición. No sé si tuvo una lesión, le condicionaron ya. Le vimos el otro día jugando... contra el Leipzig, recién entrado al campo, le ponen en banda izquierda, vamos, recién cambiado de posición, según le ponen ahí en la izquierda, el tío iba Simacán, iba como un avión y él no llegaba. Entonces, si él a lo mejor tiene alguna carencia de velocidad, tiempo muerto. Carvajal está renovado hasta 2025, en serio. 25, renovaron él y Lucas. Cago en mis putos muertos. Pero sí, a ver, está muy a Kraft, bien. No, mira, puede jugar Rüdiger porque Rüdiger está lesionado, no sé de qué. Rüdiger estaba lesionado, te estoy hablando de toda la temporada, porque no, a Rüdiger está lesionado. El otro día estaba tocado y no va a la convocatoria y en esta tampoco. ¿Qué pasa? Pues mira, hay una cosa, por lo visto en Qatar hay un evento de algo. A ver si te suena. No. ¿Vale? Mira, pregunta a London, ¿tan malo es Odriozola que no puede jugar ni 10 minutos? Odriozola es un pan de ajo, amigo, es un pan de ajo. Le hemos fichado por un acuerdo con un agente. Sí, bueno, pero porque no minutos, es, no es... peor no lo va a hacer de lo que estamos pero viendo. Pero si en es el que Odriozola, María, Odriozola, ¿qué? Carvajal y Lucas Vázquez tienen el mismo perfil, es carrilero largo. Y eso significa que tienes que jugar con defensa de tres. Pones una defensa con tres centrales y Carvajal no da alcance. Odriozola no da alcance y Lucas Vázquez no da alcance. Pero tienes que cambiar tu puto sistema de mierda, que no funciona porque ya no tienes a Bale ni a Cristiano Ronaldo. Vale. Que el año pasado te ha tocado la lotería, que sí, pero que no todos los años toca. Y te lo dice el gordo no toca todos los años. Pues eso te estoy diciendo. No puedes ir a echar décimos a sorteo sí, sorteo también. Este equipo te pide tres centrales como el comer. Porque tus dos laterales, los que pongas en banda, en cualquiera de las dos bandas, tienen carencias. Pones a dos carrileros larguísimos, le das la opción a Carvajal. Ayer hay Carvajal una jugada que la remata siendo extremo izquierdo. Si eso está planteado y entrenan que el lateral derecho acabe de extremo izquierdo, lo de Pep Guardiola es una mierda comparado con el libro de Ancelotti. Si, como yo creo, juegan a su puta bola sin que nadie les diga nada, es más. A mí lo que más me toca los huevos de ayer, pero con diferencia, es que hace los cambios en plan funcionario. A ver, que tengo por aquí, a estos los conozco, los saca, que no te aportan nada los cambios. Nada. Y se sienta. El tío se sienta. Vamos, 3-2, tenemos que remontar, quedan 5 de partido más el añadido y en vez de estar pegando voces, cagándose en la puta madre que los está ha pegado, así, está el tío sentado, porque oye, ya estaba al ralente, ¿sabes lo que te digo? Digo, oye, estaremos viendo, yo qué sé, los viajes del inserso o algo de esto, pero tío, quieres espabilar. Ponle a ver, pena, Spencer, no Azpilicueta caso. Se va al Barça, Azpilicueta no va a venir al Madrid. La Dino Junta no va a fichar a nadie en diciembre, que es lo peor, o sea, que esto es lo que hay hasta el verano. Por más que veáis ahí en cuentas alertas, fichaje, bueno, por lo menos va a haber mundial, que qué pereza el mercado invernal, no va a venir nadie, no va a ir nadie, salvo lesión grave de alguien, que espero que no en el mundial, o a lo mejor alguna salida, que ya dijo Ancelotti antes de ayer, que si algún jugador pide salida, pues que se le dará salida, porque el Real Madrid no secuestra jugadores como otros clubes. Pregunta Alfredo que si Davide Ancelotti es tan limitado como el padre. No sé,
No sabemos. No lo Es que no has sabemos. fichado a David Ancelotti. Eso es Es... I don't know. Pero vamos a ver, que no sé si lo sabéis, pero que no somos el Puerta Bonita. Ni somos el Humanes Club de Fútbol. Somos el Real Madrid Club de Fútbol, hostias. Somos el Real Madrid Club de Fútbol y nuestro presupuesto de 700 millones supera en 10 veces el del Rayo Vallecano. Solamente. Entonces, el Rayo Vallecano tiene un entrenador que a mí, en lo personal, me cae como una pata en los huevos allí mismo, pero que el tío juega de una manera que es un fútbol más moderno. A Del Bosque, después de que Del Bosque llevaba 30 años en el Madrid, después de que había hecho todo lo que había hecho, le ponen en la calle en el 2002 porque decían que su librito estaba sin actualizar. Bueno, y el librito de... Vamos a sacar 5 porque son los que conozco. ¿Por qué? Porque ayer tenemos 2 huecos en el banquillo. Si en Madrid, si lo único que tienes que hacer es meter a 2 chavales en el autobús. Vete a Meiricius Tobías, mételo en el puto autobús, que tampoco le tienes que comprar ni un billete de tren, ¿eh? O sea, ni de da tren, igual, ni de avión. Metes, que van, no, que pidan un Uber y vayan a Vallecas. Aunque no vayan a jugar. Y luego, sabemos por José Félix, es decir, por José Ángel, que es el que le filtra a José Félix, sabemos que el Madrid le deja la puerta abierta a Eden Hazard. El artículo de José Félix de antes de ayer es para cogerlo y decir, mirad, cuando estéis en una universidad estudiando periodismo, mirad, esto es lo que no se tiene que hacer. El artículo de José Félix es que dice que el Madrid le abre la puerta porque espera que el chico, porque ya ha agotado su sitio, no confían en él, que si el Mundial se va a revalorar, y la última línea pone, aunque saben que Hazard no se va a mover del Madrid, entonces ¿para qué me estás contando? Al carajo, pues porque hay que rellenar, ¿vale? Hay que rellenar caracteres, hojas... No, para que sepas públicamente que lo ponemos en el mercado y que se lo puede llevar cualquiera. ¿Quién Pero coño si es que se va a querer llevar quiere? A Hazard? A ver, ¿quién Nadie. Se va a llevar a Hazard? Nadie. Acuérdate que era, acuérdate la rueda de prensa, nada más volver en pretemporada, que era el sustituto de Benzema va a ser Eden Hazard. El fichaje este es el año es de Hazard. Pero claro. Madridistas, yo este año sale, lo voy a petar. Sale al campo a tocarse los huevos, ¿quién va a querer eso? Por Dios. O le pones en un sitio donde no puede jugar, es como Asensio. Que lo baja el Castilla, entonces. Yo soy el primero que no quiere a Marco Asensio desde que lo trajimos. No me gusta, es un futbolista que ni lesión ni pollas en vinagre. Y es mucho antes de lo de Dua Lipa, no es envidia. De verdad que no, yo esto ya lo decía con la misma acritud cuando todavía no había sido Baby Be The One. Baby Be Pero The One. Es un jugador que no tiene sitio en el Madrid. Como no lo tenía James, se veía a la legua. No lo tiene. Ahora le está echando huevines porque quiere renovar. Bueno, ahora María, resulta que este hombre, como ve que Modric no es inmortal, no es uno de los Vengadores, ni va con baterías de estas recargables, sino que es un tío que en algún momento tiene que parar, sí. Pues ha decidido que el único en la plantilla que puede jugar en el sitio de Modric, parecido, es Marco Asensio, y lo pone a jugar de media punta. Y Marco Asensio de media punta, tocando rápido el balón y teniendo ocasión de disparar desde fuera del área, pues dentro de lo malo que es jugando en banda derecha, pues cualquier otra posición le va mejor. Entonces, no es que esté jugando bien. Ayer fue un suspenso, como todo el equipo. Pero la diferencia es que dentro de que en banda derecha es un 0, ayer fue un 4. Sigue siendo un suspenso. Un 3,6. Pero le pones en un sitio que dices, hostia, pues 3,6. Este tío... Si el resto del equipo estuviera acompañando, pero ¿qué resto Espérate, del equipo? Espérate, dice aquí el sitio. Hazard necesita minutos, se los han dado. Yo aún sigo confiando en él. Joder, pues dime qué le echas al café. No pretendas tener un rendimiento excelente con un jugador que nunca juega. Ha salido revulsivo. Tuvo esta temporada, un partido bueno, que creo que fue el primero de la Copa Europa o el segundo, que salió de revulsivo, casi marca, de una asistencia. No sé si marcó, ¿no? Ese. Pero para de contar, porque luego ha vuelto a jugar y no ha hecho ni el rulo, pero ni el puto Con el rulo. Felipe Glargo. ¡Hombre, Ziggy, el indio del canal, ¿eh? El atlético del canal, creador de mi logo! Buenas, mira a ver qué día apareces, ¿eh? Mucho no puedo pasarme porque estoy ocupado, pero palma el Madrid y aquí estás, ¿eh? Nada, nada. Bienvenido. Dice Piorasta que anoche sentía impotencia, rabia, se sentía huérfano en el banquillo, pero es que este es el mismo Ancelotti de siempre. Sí, es el mismo de siempre. Dice Ziggy, ¿qué ha pasado con el fondo de camiseta de Serginho? Estamos modificando la imagen del canal, Ziggy. Estamos haciendo unos cambios. Hay unos cuadros que van para allá. Hay que escoger los cuadros. Nada. A ver, dice John Nator, que es el culé de aquí, cuando no está Ramón culé. María, me están ganando las sus comentarios. Y el del señor también. Decir las cosas malas de tu equipo demuestra quiénes son. Si yo siempre le he dicho que no os llevéis de lo que me dice la gente en Twitter, yo... me enorgullezco, yo misma, de ser una persona honesta, de una persona con autocrítica en mi vida profesional, personal, y en mi seguimiento del Real Madrid Club de Fútbol y del fútbol. Cuando yo le meto hostias al Barça es porque creo que las merece. Cuando se las meto al Madrid es porque creo que las merece.
Este es un canal autónomo, soy autónoma. A mí no me entran sobres de Roures, ni de los catarís, ni de Tebas, evidentemente, porque es el primero que meto hostias. Yo digo lo que pienso, aquí no hay guión, no me preparo los programas, no contaba con estar 1 hora y media moderando el canal de Iñaki esta mañana. Esto es lo que surja con honestidad, honestidad. Madridista soy, madridista moriré. Pero joder, ciega no soy. Por eso no puedo trabajar, nunca podré trabajar en Real Madrid Televisión. Porque duró 30 segundos desde que me echen. Que es así. Es así. Y Sergio, pues es más de lo mismo. O sea, es mi versión. A mí ya me han echado. O sea, ya A él llega ya lo han tarde. echado del Real A mí Madrid. ya A me han mí echado. me han vetado. Pues que somos honestos y en el Madrid no gusta la crítica. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué os puedo decir? ¿Ves lo que hay? Como Iñaki, ¿cómo se llama tu canal? Este canal, María GMC barra baja. ¿O que cómo se llama el de Iñaki? Y es que es un trabalenguas. Y Aguirre Gaviria. Anda que decir eso con 3 rones encima. La puta. Es muy complicado, ¿eh? Y eso que ayer bebí poco. 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 Dice Diggy que peor está el Atleti. Es verdad. No podemos reírnos. Eso no vale para Eso nada. es correcto. Vea, Eso no aplausos vale para para ti. nada. Aplausos para ti. A mí que otros equipos estén mal, me da igual. Mal de muchos, consuelo de bobos, hombre. Está Consuelo de bien. bobos. Ah, bueno, voy a poner, ya que, a ver un segundo, a poner el canal Shout Out. Vamos a seguir a Sergio. Sergio y Co. Y cuando termine este, que este es el señor que está a la vera mía, ¿eh? Ponemos el de Iñaki. Sergio, en general se supone que tiene programa a las 8 de la noche todos los días, pero ahora viene el Mundial y ahora está en portada de Twitch todo noviembre, así que está en Twitch más que Siro, que ya es decir. Bueno, Que por más que más que Siro me Siro diga que no. está haciendo menos directos, es como Más que Siro no, pero Sirolo, bueno. Sirolo, te estás columpiando, ¿eh? ¿Qué tal os Imagínate. pareció ayer mi mini entrevista a Siro? Que tampoco me preparé, porque como me confirmó 7 minutos antes de yo empezar el directo, porque él es así de agradable el hijo de puta. Bueno, es verdad, el canal de Sergio y Co. realmente es el canal de Diego, como ayer lo No, no, bautizó no, no, Siro no. Yo López. ayer lo puse y había gente que entraba y decía, Sergio, ¿qué ha pasado? Digo, ¿cómo que Sergio? ¿Quién es Sergio? Ayer no pude Digo, ver no, tu no, directo perdona. porque estaba en la Digo, y el presentación de canal no le Diego. cambió el nombre porque no me deja hacerlo, porque como está, a ver, como es partner el canal, Sí. no te deja modificar el nombre. Porque si no hubiera hecho la No gracia completa, yo puedes. hubiera puesto Diego y compañía. Yo me quiero poner la fan de Diego, pero cuando estás bajo contrato en Twitch no puedes. Tampoco Entonces, puedes. no, no, Tampoco puedes. no. Pregunta Norberto que si hoy viene Diego. No, hoy tenemos a Sergio. Luego, cuando venga Joe Llorente, a lo mejor se Bueno, pasa a calla, calla. Sergio. No Espera, sé, vamos a no. ver, María, vete practicando ya de una vez, no te lo voy a decir más veces. Tu ¿Qué? invitado no se llama así, llámale bien. Joe JL.Llorente. JL.Llorente. Vale. Me ha Así, dicho, y me le ha tienes que escrito llamar por WhatsApp JL. y me ha dicho que se está poniendo guapo. Y yo, Bueno, pero si siempre estás guapo. A ver, sí. por favor. Menos estado de forma que ¿Dónde tiene, vamos a madre mía. parar? Pero yo lo hacía más alto. Yo lo hacía Le más puedes alto. poner su defensa. Sí, claro, mide metro ochenta. Arturo me decía que él ha jugado baloncesto. Y dice, pero si es súper bajo. Y yo, ¡shh, te calles! Escúchame, que no es que haya jugado al baloncesto, es que ha marcado a Michael Jordan en el Fórum de Los Ángeles en una final olímpica. A partir de ahí ya tu No, vida, todo no, lo y le demás que digo, hagas. Arturo, ven que te voy a leer el currículum de este señor. Sí. Y hace así y me dice, él. Digo, el Él, mismo, él, él, el él, mismo. él. Digo, así que más respeto. ¿Qué te importa cuánto mida? Lo que importa es lo que ha hecho. Silencio. ¿Quién ha dicho que el tamaño importa? ¿Quién? ¿Quién ha Hombre, dicho en un eso? base, para un base está bien, ¿eh? Bueno. Para un base está bien. Pero bueno, Juan Pam, buenos días. Carvajal no puede hacer un piqué, debería. No, oh, pero es que es más fácil, es que no es culpa de Dani. Yo digo lo mismo, cuando los árbitros Bueno. dejan que te den una colleja así. ¿Tú has visto, María, la serie española de la que se avecina? Que es una sitcom muy divertida que echan aquí continuamente. Si pones Factoría Ficción a cualquier hora, la tienes. Hay un Sí. personaje que se llama Amador Rivas, que es súper divertido, que al hermano le pega dándole con las dos manos y dice: ¡Pandereta! Pues eso es lo que le hicieron ayer a Vinicius. Le dan una Pandereta. hostia por detrás, Vinicius se tira, rueda, exagera, porque a mí me dan esa hostia, te levantas y te vas a por el otro. Lo primero, porque a ti no te tienen que ver en el suelo. A mí un payaso no me viene y me da una hostia por detrás y me la como, me No, levanto. es que a mí me la echan, a mí me echan, Vale, me ¿no? Pero echan tú te porque vas y le sí, dices al tío, voy. oye, tío, ¿qué pasa? El árbitro ve que se tira y está exagerando y ya ni Sí. miran. Le ha dado una excusa perfecta a Medier, que es el que está en el VAR, para decir, está fingiendo. No, perdón. Le acaban de dar, primero, el primer día que vino le mordieron la cabeza.
Ahora le han Correcto, y hecho le sacaron pandereta. amarilla a él, ¿eh? Les mordieron la Yo, cabeza y le sacaron amarilla. claro. Dices, oye, le has tenido todo el partido, toda la primera parte picado. Llega al descanso, le dicen, oye, tienes que parar. Se lo dicen en el vestuario. Tienes Sí. que parar porque te van a echar. Porque mira, Sergio está convencido de que te van a echar. O sea, huele a televisión nueva, ¿sabes? O algo Sí, sí, así. sí, 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 Y sí. efectivamente, va Vinicius, la segunda parte no jugó. Salió su hermano, Tobías, Lenticius. Es otro jugador ficticis. que tenemos, ficticio, yo que se llama, como queráis, porque Vini está totalmente Es que ayer coartado toda el la segunda Rayo parte. nos ganó en todo. Fue un meneo, como dicen despectivamente a veces, un chorreo. Nos metieron un chorreo. Y cualquier cosa, o persona, o sucedáneo que diga lo contrario, no le hagáis ni puto caso. Ni puto caso. Ni puto caso. A ver, dice Spencer Calderón, no hablemos más de Siro, que no, que me digáis que qué os pareció ayer, joder, que vosotros creéis que improvisar es fácil. Bueno, yo es que me lo meto por el camino, pero que me digáis, que me deis feedback, yo os escucho, preguntarle a Sergio si yo escucho el feedback o no. Yo escucho el Sí, feedback, yo escucho el, dale. bueno, procuro escuchar el feedback. No, no, procura no, lo escuchas de verdad. Lo escucho, las Ya cosas te he dicho que importantes ayer las escucho. Siro, hoy JL.Llorente te queda traerte esta Le he escrito semana a Antonio a Daimiel, le he escrito, le he escrito. Chocolate Blanco Williams, Tengo te pendiente falta a al Chechu Carpanta de los Biricó. Por rebotes, cierto, déjame escúchame, escribirle a te Chechu toca. ahora. Tengo que escribir a Llamar a. Chechu. No, pero con Chechu no Es tenemos. que Es yo que el tenía que apodo haberle con él. escrito a Chechu ayer y se me pasó. Joder, Es que puta. el apodo de Chechu, el que le ponía Andrés Montes, no molaba tanto. Entonces, el Carpanta a los Puta. rebotes, que Felipe Reyes, Anthony Davis, y ya tienes la semana la Andrés Montes A ver, with muy Passion buenas, entera. Chechu. Espérate, coño, que es que se me va Entera. a olvidar. Se me pasó, pasó. Joder, estoy fatal. Escribirte ayer. Ayer. Dile Al que está JL final, y se viene. ¿cómo tienes la semana? En media hora. Hora. Tengo. Joder, no sé ni escribir. A Tengo ver, la yo os digo, a tal. los que estáis ahora escribiendo en el chat, María Isabel, Blanco Doble y demás, el tema, mirad, el tema de hacer un programa diario y no un programa al mes o un programa por temporada es que nosotros vivimos de comentar lo que ha pasado ayer. ¿Vale? Y eso tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es que la foto que sacamos es del partido de ayer. A mí me da igual haberle metido 15 goles el fin de semana pasado al Girona. Si el partido que acabamos de jugar es contra el Rayo, Si el que nos ha partido de pintado ayer la es malo, cara. yo te tengo que contar lo que he visto ayer, porque no me vale hablar de, no, es que Ancelotti lleva 4 Champions. Zidane lleva 3 en 5 años, Ancelotti lleva 4 en 32. O sea, si vamos a hablar de porcentajes, sigue siendo mejor el de Zinedine. Entonces, Zinedine Claro. es mejor, por lo tanto, José Ángel, muchas gracias. O sea, es que no me vale. O sea, no me vale. No, es que el año pasado ganáramos la Champions. Ya, bueno, y yo en el 94 pesaba 25 kilos menos. Y da igual. Es el partido. Y el partido de ayer jugamos mal. Estamos intentando ver las causas. Y hay causas del partido de ayer muy concretas. Por ejemplo, que el Rayo en el minuto 27 siguiera con 10, con 11 jugadores. Ostras, mira Hay causas del esto. partido. Tiempo muerto. Caemos Venezuela. Bayú acaba de decir en Radio Marca. Qué moral tenéis los que escucháis eso, de verdad. Pero gracias. Había salido la lista de Brasil para el Mundial y quería que Vinicius lo tuviera en la cabeza. Sus palabras revelan una intención de intimidar con amenaza de daño físico. Antiviolencia debería al menos abrir expediente. Paul Tenorio. ¿Qué coño va a abrir antiviolencia? A ver, lo de Tapazo. Paul Tenorio tiene razón, lo de Bayou le ha fallado la inexperiencia, porque eso lo dicen siempre. Por ejemplo, os voy a poner un caso, ¿vale? Os voy a poner un caso. Delantero centro que se enfrenta a Gerard Piqué, que está en divorcio. ¿Qué creéis que le está diciendo? Le está cantando, desde que sale hasta que se va, esos ojitos bonitos, Esos ojitos ¿vale? bonitos que Jugador que te digo tiene yo, mi... muy racial, muy duro. Muy contundente centro del campo, al que un compañero suyo pues lo ha coronado en su casa. ¿Qué te crees que le decían a ese hombre antes de ponerse los implantes de pelo? Le cantaban Despechado, eso de maleta. caminero. Na, Soy na, 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 na. ¿Vale? minero. Vale. Por ejemplo, delantero inútil, extremo derecho igual de inútil que estaba en el Madrid y acaba en el Barcelona. ¿Qué le canta los rivales, no el público? ¡Ah, Munique! ¡Tú! ¿Vale? Porque estas cosas son unos cabrones. Si te has enterado además que ya no estás con Esther Expósito, te van a decir eso. Si saben además que no te quiere nadie y que te han quitado la oferta, el año que viene te vas a la calle y se pasan el partido cascando, pero los nuestros y los suyos. A ver si os pensáis que Rüdiger va dando caramelo. O sea, tú te enteras de que el rival que tienes delante tiene algún tipo de problema para decírselo.
y te pasas el partido. ¿Qué han dicho? Pues Bayul le estuvo diciendo a este, como te muevas te voy a partir la pierna y va a jugar Rafinha. Te voy a cascar, hijo de fruta. ¡Eres un hijo de fruta! Te voy a cascar. El tema es que Bayul eso no tiene, o Bayi no tiene por qué... eso es fútbol. Comentarlo. Ah, bueno, decirlo en Radio Marca ya es otra cosa. Ahora, si tú ya vas y lo cuentas en público, pues estás dando la puerta abierta a que ahora lo que hizo Ronald Koeman, María, Ronald Koeman en la eliminatoria previa a jugar con el Madrid, se miden contra Xanti Gana, que era el líder del Girondins de Burdeos. Creo que era el Burdeos. Sí. El mejor jugador francés de aquel año. ¿Vale? Y entonces el PSV, que era una mierda, estos tíos van a romperle y lo lesionan. Con la orden del delantero de lesionar a Xanti Gana, novio de la princesa de Mónaco, por cierto. Oh. Así que podía ser esto. ¿Cómo sabes estas cosas? Bueno, es una enciclopedia de datos irrelevantes. Bueno, a lo que vamos, María. Sí. Siguiente eliminatoria. Ronald Koeman, 19 para 20 años, jugador de moda en Holanda. Sale el tío en un periódico y dice, bueno, ¿y las claves del partido? Pues mira, las claves de haber ganado el partido, la verdad es que tal y tal, y nos salió bien ir a lesionar a Jan Tigana. Y esto lo sacan en The Telegraph, en grande. Fuimos a romper a Tigana. Total. Sancionan a Jan Tigana, o sea, sancionan a Koeman, que no juega contra el Madrid en aquella eliminatoria, por bocas. Bocazas. Y este chaval se está arriesgando a decir, oye, mira, es que están amenazando a los tíos de todos los equipos porque entre ellos lo hacen. Si saben que a un jugador, no voy a hacer que recordemos la etapa más negra de Mitchell en el Madrid, pero si tú sabes cuando que le tocó los huevos a Valderrama, ya la recuerdo yo por ti. Le gusta la carne y el pescado, tú vas ahí y vas a hacer lo que hace. Al que era muy macho, no le tocaban eso, porque te arrancaba la mano. Macho, se la tocaba Valderrama, macho. Que había dudas. Ey. Esto ha sido siempre así, pero por lo menos no me lo cuentes. A Vinicius es muy fácil sacarle de contexto, muy fácil. Porque ¿qué? Le dan una... ¿Por qué? Porque necesita un psicólogo deportivo, persona necesita... que no existe en el puto organigrama del Real Madrid Club de Fútbol. ¿Por qué? Porque viva Españita, porque es así. Gracias a Benito Floro y a... Canelita, que lo sepáis. Sí. Canelita vetó psicólogo deportivo en el Real Madrid. Y más de uno. Lo que pasa es que los tienen privados, María. Ese no es el punto. A mí qué me importa. No, como equipo no lo tienen. Pues claro. Tienen que tenerlo. Si todos los equipos de la NBA, todos los equipos de la MLS, todos los equipos de la NFL, ¿vale? En Estados Unidos, que es de donde yo puedo hablar porque me acaba de pasar 21 años allí. Todos tienen un psicólogo deportivo en su organigrama, porque es esencial trabajar la cabecita que va unido a lo físico. Coño, es que no es tan difícil entenderlo. Que para ir a un psicólogo no hace falta estar loco. Como la sociedad, o parte de la sociedad, aún lo cree. Que no, coño. Joder. Yo lo he contado muchas veces. Cuando fui a Valdebebas... Fue antes de la pandemia, entonces fue como en el verano de 2019, creo, que me hice un tour de Valdebebas. Yo le pregunté al señor que me estaba haciendo el tour que si tenían un psicólogo y la respuesta fue que la cantera sí tiene, pero el primer equipo no. Y yo, ¿por qué? Tenían uno que se llamaba Chema algo, sí, luego le escribí para hablar con él, pero claro, vio que era loca yo y dijo, una mierda voy a hablar yo con esta señora. Que no, que desde la época de Benito Floro, que hacían terapias grupales así un tanto raras. Extrañas, raras. Que nada. Y yo dije, a ver, pero... Y que hay jugadores que se negaban, entre ellos, uno de ellos, Canelita. Que muchos tenían uno individual, léase Gareth Bale, aunque no lo creáis, pero que Canelita se negaba. Y yo, a ver, si Pintus le pone un trabajo específico a Canelita, ¿él se niega? No. Si el nutricionista le pone una dieta especial y específica a Canelita, ¿él se niega a comerse lo que le dice el nutricionista? No. Entonces, si ahí le dicen, tienes que hablarte, sentarte a hablar con esta señora o señor todas las semanas, te sientas y hablas. ¿O quién te crees tú? En el contrato, María. Pues hay que ponerlo en el contrato. Canelita Giorna es Sergio Ramos. Te lo tienes que comer y punto. Que tú no te gobiernas, que juegas para el Madrid y te gobierna el entrenador, supuestamente, y harás lo que te diga tu puto entrenador. Y si te dicen terapia semanal de 45 minutos, pues te comes la terapia. Aunque te sientes, yo he tenido pacientes que durante 3-4 semanas se han sentado en silencio, me pagaban por sentarse, porque eran adolescentes, porque no me querían hablar, no querían estar ahí. Eventualmente se abren y eventualmente empiezas a hablar. Deja que el psicólogo trabaje. No. Chema Buceta, exacto, David, ese mismo. ¿Sabes? Pero tú sabes quién es Chema Buceta aparte del psicólogo. Chema Buceta era seleccionador del equipo de básquet. Dejó todo el tema del baloncesto femenino. Sí. Femenino. Imagínate la selección femenina hace 20 años, cuando Chema la entrenaba.
Con las movidas que ha habido siempre. Imaginaos esta mierda que estamos viendo ahora de deja la puerta abierta y no sé qué. Imaginaos las movidas que había hace 20 años. Bueno, Chema se cansa, era buenísimo entrenando y se pasa a su profesión, que es psicología. No, pues ya está. Y con esa experiencia que él tiene, tampoco le han dado opción. Porque no quieren un psicólogo. Porque se supone que eso lo tienen que gestionar. No, pues no, no. Tú puedes tener un... Joder, qué pelos de loca tengo. Son la viva imagen de mi cabeza hoy. Tú puedes tener un psicólogo en tu trabajo, un coach, ¿no? Que muchas empresas tienen, además, ¿eh? Sí. Y luego puedes tener tú uno privado, donde le hables de tu vida, ¿no? Y al coach o al psicólogo que tengas en el Madrid, que hablen de las cosas que están afectando tu juego o no, o si tu mujer roncó anoche y no dormiste, o si pues te tiraste a Expósito anoche y crees que te han pillado, yo qué sé. Pero necesitas a alguien ahí, y que no le den esa importancia son cosas que a mí me hacen explotar la cabeza. Como psicóloga, como madridista, como persona que lo único que quiere es lo mejor para el Real Madrid Club de Fútbol, aunque haya gente dentro del club que no lo crea. Que no crea. Pero yo lo único que quiero, que les vaya bien. Y que a todo el mundo le viene bien tener un psicólogo. No, todo claro. El mundo, todo el mundo. Yo he hecho terapia. Mucha honra, mucha honra. Pepucci, María, estos jugadores viven en una burbuja, les da igual todo. Ya, pero si tienes un jefe que te pone los puntos sobre las íes, tienes que tragar, ¿no? Mira, Jonator, por eso nos llevamos bien. Mi esposa es psicóloga. Bien por ella. Aplauso por la psicóloga de Jonator. Aplauso. ¿Qué? ¿Qué dice este hombre? Espérate, que me ha escrito Joe. He estado a punto de desmayarme. ¿Qué? Ay, de verdad, como sois los hombres, ¿eh? No se os puede piropear, pero os ponéis nerviosos. Norberto, ¿te pagaba gente por ir y no hacer nada? Sí, como a Mariano. Sí, yo hacía. Yo decía, ah, ¿no me quieres hablar hoy? Vale, pues entonces yo empezaba a redactar informes. Digo, que sepas que tus padres te van a recoger en 45 minutos, a mí me van a pagar igual, ¿eh? O sea, es lo mejor. Yo hacía cosas que necesitaba por mi trabajo y me pagaban por nada. Y luego, eventualmente, pues hablaban. Si es que es así. Es así. Preguntan que si el psicólogo de Bale también era de Cádiz. No sé, no sé quién no. era. No tengo ni puta idea de quién era el psicólogo. No, no, el psicólogo de Bale era imprescindible. Imprescindible. Porque lo que ha pasado, lo que ha pasado Gareth en su vida privada... Pasa muy mal con temas familiares, ¿eh? Muy, muy sí, mal. Sí, sí, pero muy, muy, muy mal. Maccabi dice que es lo mismo, sí, que cuando vas al traumatólogo porque te rompiste el tobillo. Yo me he puesto mascarilla, ¿eh? Creo que sí. No sé. No sé, a ver qué nos están poniendo aquí, unas noticias, Spencer Calderón, dame un segundo. La del caso de Josh Primo en San Antonio, pero no tiene mucho que ver con esto, María. No, pero eso es lo que estamos hablando ahora. Le ha tirado la caña a todas las empleadas de los Spurs, con 20 años que tiene, porque el tío además tira la caña enseñando lo que es la situación, y le han denunciado, y al final lo que ha hecho Spurs es cortarle el contrato. Al resto de franquicias NBA, esas cosas, les importa tres cojones porque tiene cuatro ofertas para irse a otro equipo a seguir haciendo lo mismo. Bueno. Él ha dicho, eso sí, que está intentando ir a un psicólogo, tendrá que ser hombre. Sí, sí. A evitar, porque ve una mujer, ¿sabes? Y se pone mal. Claro, imagínate, estrella la NBA con veintipocos años y con un problema, porque él mismo reconoce que tiene un problema. Sí, pues vamos a calmarnos. Dice Han Solo, el dios del canal, si se pensara como tú, María, sobre la necesidad de psicólogos en nuestras vidas, hoy ejercería de psicólogo. Pues nunca es tarde para estudiar, si quieres hacerlo. Es mejor ser dios, déjate. Es mejor ser dios. Bueno, Dios Vamos. También necesita apoyo psicológico, ¿eh? Porque Dios, por más que seas dios, algo, a veces te quemas. Joder, con la cámara esta, a veces te quemarás un poco, ¿no? ¡Ay! ¡Caram, pom, pom, pom! Me ha quedado esta, qué mala, o sea, está, ha quedado fatal. Pero es en serio, o sea, yo creo que España tiene que trabajar todavía esa parte, la parte de la sociedad donde ir al psicólogo sigue siendo un poco tabú, menos que antes, la verdad, menos que antes, pero espérate, tabú ya al fin y al cabo, y no debería ser así, de verdad. Las cosas no tienen que estar completamente rotas para que alguien te ayude a mejorar tu vida y a mejorarte a ti como persona. No sé, es que lo pienso así. Joinator, debería tener psicólogo todo ser humano en algún punto, lo necesita. Exacto. Exacto. Así lo pienso. De verdad que sí. De verdad que sí. Entonces, pues sí, el partido de ayer fue una puta mierda. Pero bueno, quiero hablaros un poco antes de que venga Joe. Joe viene ahora en 14 minutos más o menos. Ha dicho que ya se está poniendo guapo.
Ayer fui a la presentación del libro del gran Thomas Wash. Nunca he estado en una presentación de un libro tan destornillante. Este es el libro, se llama Zidanes y Gárgoles, esta antología del madridismo extravagante. Está escrito por Tomás Guasch y Antonio Pacheco. Es la historia del Real Madrid desde un lente diferente, vamos a decirlo así. Son 25 capítulos. Joe Llorente escribió el prólogo sin haber leído el libro, que ayer lo confesó. Y yo, Joe, no, creo que no deberías de haber dicho eso. Sí, fueron de las perlas que se soltaron ayer. ¿Tú te imaginas lo que Sí, fue me imagino, ayer, lo que sí. fue aquello Me ayer? imagino, me De imagino. verdad es que Conozco a yo alguno de los implicados, conozco a me alguno, hubiese sí. gustado grabarlo, pero claro, no lo podía grabar. A ver, estrellado, los fichajes que salieron regular. Hablan desde Hazard, son 20, Solo. pasando por Gravesen y bueno, y lo que va a determinar. Foder. Centrales en vías de extinción. La primera revolución carlista. Galería de candidatos ilustres. El quinteto de la historia. Solo saben ganar. Agentes dobles. Aquel gol. No, no, es que esto es Real Madrid peches. Los entrenadores que no querían entrenar. O sea, te puedes imaginar lo que es este libro, ¿no? Sí, claro, me imagino. Ayer el evento fue. A ver si encuentro la. Espérate. El evento fue en el FNAC de Callao. Muchas gracias a el señor Jesús Bengochea, aquí está el crack, por la invitación. Me lo pasé, qué risas, que, o sea, qué risa. Yo decía, me voy a hacer pis, Jesús. Digo, pero ¿cómo puedes trabajar con este hombre? O sea, siempre va a estar así, o sea, siempre es así. Y me dices que siempre es así. Y yo, hostia, hostia, hostia. Me estaba preguntando Spencer antes que por qué Wash en esta foto. Me puso abuela o algo así, es porque estaba su nieto ahí y el nieto en 10 segundos le dijo que era súper viejo o algo así. Y entonces le suelta a él, bueno, pues Mariano se queda muy atrás. Y yo, pero si yo soy vieja, tú eres un bisabuelo, cabrón. Y ya la conversación pues fue a donde fue y nada. Pues, una conversación bastante surrealista. De Qué las muchas grande. que sucedieron anoche. Y luego aquí estamos con el gran Joe y sus gafas, Bengoechea y Emilio Batos Dumas, donde fuimos a ver el partido. Ya se había cambiado Joe, él no fue a la presentación del libro así. No, no. No, él no fue así, pero este sitio está al lado de su casa porque él se supone que no iba a ver el partido, que tenía que cenar en casa. Él fue, se comió un tupper porque está en una A dieta de una dieta. dieta, pero es una dieta dentro de una dieta, algo así. Me intentaron Sí. explicar y yo no entendía lo que me decían. Yo, vale, vete a comer y luego regresa. Y regresó en chándal. Y regresó en chándal. Los Llorente gentos son así, María, ya te voy Sí, avisando. bueno. La verdad es Sí. que lo mejor que me pudo pasar a mí ayer fue ver el partido con estos señores. Hombre, Y ¿cómo? con Arturo. ¿Por qué? Porque si yo llego a haber visto esto en mi casa ayer, yo reviento algo en esta casa. Y me va a Ay. traer problemas. Me va a traer problemas. Entonces. Grandísimas personas, o sea, ¿qué voy a decir de Jesús Bengoechea que no esté dicho ya? Emilio Batos Dumas, para los que no le conocéis, es también el socio de La Galerna, tiene muy buena pluma, muy, muy buena pluma, es francés, colabora también con Real Madrid Televisión. Estuvimos en el proyecto de Galerna Televisión en inglés los meses que duró el proyecto y nada, es muy buena persona también. Y me tranquiliza, bueno, intentábamos tranquilizarnos mutuamente, yo no sé quién estaba más cabreado. Alfredo pregunta que si Joe es el padre de Marcos, su abuelo. No, El abuelo. Marcos Tío es, abuelo. él es tío. Tío abuelo. Él es, Tío abuelo. ¿quién? Joe Llorente Joe es tío es el abuelo. tío de Marcos Llorente. Correcto. Tío. No Tío, tío tío. No tío abuelo, abuelo, tío. tío directo, tío. Tío El que era directo. agento, que estaba por encima, que era tío abuelo, pero él Para que es luego digáis el. que traemos a personajillos este canal, ¿eh? No, no, está trayendo Yo lo dejo a. votar, yo lo dejo ahí Me votando. estás trayendo una leyenda, Yo lo dejo como son todos votando. los Llorente gentes, los cuatro. A Los ver, que me cuatro. envía una foto. ¡Hostia! Pues me está enviando fotos. Eso es. Vale, bien ahí, bien ahí. Pásame más fotos y luego cuando estés aquí las vamos poniendo. Pero tenías unas piernas medio anoréxicas, ¿no? Ahí no. En esos años no se estilaba hacer No, pesas, ¿eh? En el no. gimnasio. Joder, Joe. ¿Ves? Y también estabas guapo en esa época.
Vamos, pues, te veo pronto. Ahora os vais a giñar Si con piensas que nosotros este no también. tenía piernas, tenías que ver su hermano Paco, conocido como el Lechuga. ¿Eh? A ver, Paco sí es dice. el padre de... ¿Eh? Dice Spencer, hijo de socio culé que honró a su madre y se hizo del Madrid. Guas. 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 Guas es Bueno, de los Guas es del pocos que en la español, COPE que le básicamente. caen bien. Es que Guas no tiene filtro tampoco. El fundador Normal. del Kagome Bien, bien. Dice Dios, Guas, el maestro, ingenio y humor en una persona. Sí, es que mete unos hostiazos y a la vez luego te ríes, pero te acaba de meter un hostiazo. Y tú te estás riendo de ti mismo. A ver, diarrea sobre mejor en ambos laterales 9 y 2. Estoy harta de hablar del Madrid ya, de verdad, es que no quiero venir del Madrid ya. ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado. Por estar leyendo el chat se me ha olvidado lo que iba a decir. No sería importante. Tomás Guas, a ver si consigo que venga o esta semana o la siguiente. Yo no sé si él sabe utilizar las nuevas tecnologías. O no, tengo que preguntarle a Bengoechea. Vamos a grabarle en directo la entrevista. Que te diga dónde y vamos para allá. Llamamos el portátil. O el móvil, o lo que ¡Hostia! sea. Espérate. Twitter Mina Bonino, ¿vale? Este balón, dice ella, le parece válido. Ayer Valverde pegó un chupinazo que se coló en un balcón. Acaba de colar Fede Valverde este balón en mi casa. Está un poco abollado de la hostia que le ha metido, pero se puede usar 200 euros en condiciones aceptables. Yo sé, pero tal cual. De hecho, Rodrigo ayer puso 4. Rodrigo hizo 800 euros más rico a algún vecino de Vallecas. Porque colocó 4 que dices, joder, pues bueno, porque no tienes el día, ya está. Precisamente para eso está Dios, es decir, nuestro Han Solo inventó los cambios en el fútbol. Sí, claro. Y también hay cambio de entrenador, es otra cosa que también se puede hacer. Porque el de presidente es más complicado, pero el Eso cambio de es lo que tú entrenador... quieres, pero yo no sé si eso es lo que No, va a hombre, no, pasar. pero si esto da igual, mira, nosotros queremos que la gane el Madrid, el Madrid gane la Champions si puede y la Madrid, Liga la gane el Barcelona, porque ya dijo el presidente que hay que ayudar al Barça. Pues le damos la Liga. a la Madrid Ya y está. nada No nos más y quejamos cuando nos nada pitan mal. más. Hacemos las cosas como el Pero bueno, culo y espérate, no me tomamos estamos ninguna medida. desviando. Que nada, que la presentación estuvo muy bien. También pude por fin ponerle cara a Miguel Queipo, que es también persona non grata dentro del Madrid, periodista Nos vamos a juntar vetado, unos cuantos, María. que lleva la página en Twitter Soy Madridista, que está verificada, y que mañana va a estar aquí. Pero Ole. esto ya yo lo tenía cerrado desde hace 3 semanas. Es que yo no sabía que él iba a estar en la presentación de ayer, no había oído su audio y de repente me dicen, ¡Ey! ¡Ey! Y yo, ¿what? Y yo, ¿qué coño haces tú aquí? Dijeron, ¿qué haces tú aquí? Digo, pero si tú odias a todo el mundo, me dice, pero a Guas no, porque trabajé con él en las. Y dije, ah, vale. Primicia mundial, pero Joe, ¿quieres terminar de meterte en el. ¡Hostia! Espera, que te voy a buscar foto de piernas. Madre de Dios. El niño soy yo con mi tío Paco en Valladolid. ¡Dios! No, cojones. Ostras, aquí está. Os vais a giñar. Cuando está en las Olimpiadas contra Estados Unidos. Sí. Contra Estados Vámonos. Unidos, no. La Van. foto que tienen, las fotos que tiene, él está siempre con Michael Jordan al lado. Van a. No, pero este no es Jordan. Van a pasar cositas. ¿Quién era el 9? Michael Jordan. Joder, pues Michael Jeffrey Jordan, no para se los amigos. parece a él, ¿eh? En Pues te lo absoluto. juro que es. No, yo te creo, No, no, pero. vamos, créeme, a mí y a la industria del deporte americano. No, no, sí, yo Imagínate. te creo, yo te Se creo. llamaba Mamadou Bengoechea Jordan. Y hasta todos estos Mamadou años Bengoechea con una Jordan. identidad falsa. Imagínate. Buenos días, Isabel Romera, ¿eh? Más, hostia, ah, bueno. En estas tienes un poquito más de músculo en el muslo. No mucho, ¿eh? Tampoco es para fardar. Que él es Madre de mía. hueso, él es de músculo fino, María. De músculo fino. Podía haber Claro, trabajado él un poco no, más las él piernas. corría y aguantaba y tenía una resistencia física increíble. Es como Toñín. Toñín que era base como él, Toñín dejó de jugar y dijo, ahora que he dejado de entrenar, me voy a poner a hacer Iron Man. Claro. A ver, Y McFly, luego se que no puso a es que hacer. porque no lleve el 23. Es que la cara en la foto no parece de Jordan. Ese es, María, No, que te ese. creo, si yo no te lo estoy De negando. hecho, las dos Simplemente es que fotos no que parece hay, él. que están subidas, las dos que puedes ver de Joe Llorente en los Juegos Olímpicos son. La que te he mandado con la Se ha suspensión de picado, Jordan, que un se ha poco. picado. Dice, a ver, que los atletas no tienen las piernas rechonchas de los futbolistas. Bueno. O de los presentadores de Movistar. Claro, A ver, a claro. ver, a ver. Tampoco te piques, ¿eh?
podrías tener más músculo, las cosas como son. Tú ahora le miras las piernas a ver, vamos a pensar en alguien, a Es Sergio que Llull, y tiene más con músculo, Hendrik, ¿eh? No, le miran las Hendrik, piernas a Hendrik y los no. cuatro hermanos Bueno, Llorente Gento coño, termina de juntos. meterte al directo, que estoy en directo a la vez que te contesto en audios, o sea, la gente flipa un poco. Adiós. El primo de Laudrup, buenos días, a pesar de Carvajal. Ya hemos hecho la terapia carvajalística. No tiene solución. No hay solución, no va a haber Ninguna. nadie, ¿eh? A ver, Nada. Maccabi dice, qué gallo. Buenas noticias. Carlo Ancelotti recibió el premio European Golden Boy Vittorio Pozzo al mejor entrenador, qué bueno, que será tragante, del 2022. Hostias, más fotos contra Yugoslavia. Yugoslavia. Dios. Sí. Esto es Será buscando en fácil. el Animar en baúl baloncesto es de los fácil. recuerdos. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. ¿Ves cómo ¿Sabes sois mi cuántos terapia? Yo partidos? empecé el programa hace 57 minutos muy cabreada y ahora estoy Ahora está contenta. súper relax. Ahora estoy Claro. relajada. Y mis pacientes os lo agradecen, porque yo empiezo a ver pacientes con el cabreo que tenía hace una hora. A ver, que yo no me pude dormir hasta las 2 de la mañana, el cabreo que tenía. Y Arturo me decía, Ay. pero yo te puedo ayudar. Digo, no me interesa. Eso no me va a ayudar. No quiero nada. Dice Anabel, me alegro que estés relajada, porque yo paso de cabreos. Bueno, es No te pierdes. importante exteriorizar los sentimientos, es importante procesar y digerir lo que uno está sintiendo. Y luego sigues con tu día. ¿Eh? No pasa nada por decir lo que uno siente y lo que uno piensa. Y los putos repartecarnés de Twitter se pueden ir a pastar. Porque ahora, por criticar el juego del equipo, no puedes criticar al equipo que ganó la Champions League el año pasado y la Liga. No puedes criticar a Carleto con todo lo que nos ha dado. ¡Que eso es el pasado, hombre! Hostia puta. Terapia, terapia no. Terapia twitchera, María. Exacto, sois mi terapia. Yo ya me lo tomo a risa. Bueno, yo a risa no me lo tomo. De verdad, yo creo que me dormí como a las 2 de la mañana. Estaba muy cabreada, sumamente cabreada, mega cabreada. Mira, María, hay una noticia en el horno ahora mismito que no ¿Cuál? tiene nada que ver, pero que ¿Con sí nos nada? afecta. No tiene nada que ver con el Madrid directamente, pero sí nos afecta. ¿El qué? Ayer, aprovechando que estaba el sorteo, ¿Sí? The Athletic sacó en exclusiva ¿Que sacan el un Liverpool a la mail venta? del Liverpool diciendo el grupo Fenway que hasta ahora han recibido muchas ofertas, que no habían pensado nada de incorporar nuevos accionistas, es decir, vender parte de su accionariado, pero que ahora sí se Sí. lo plantea. Y que además podría ser una venta total de las acciones, ¿vale? ¿Y eso por qué lo sacan Ayer, ahora? esto lo sacan ayer, con el sorteo de por medio, con una mala situación. Bueno, hay una noticia hace 20 minutos Sí. que ya hay una oferta que ha Joder. rechazado el grupo Fenway Ah, que lo han rechazado ya. de Abu Dhabi, de un grupo Sí. inversor de Abu Dhabi, Ok. y que era de 3.000 millones de euros. La han tirado abajo y ya le han, a lo poco tiempo, le ha llegado la segunda por 5.000 millones de euros. Ah, Claro. calderilla, ¿eh? Hombre, Calderilla. pues es lo que llevaban. Se han juntado tres amigos, lo típico, que te estás tomando un café, en este caso un ¿Cuántos tienen? té, Ah, 5.000 y millones has de dicho: espérate, euros. vete sacando, a ver cuánto juntamos. Venga, espera. Va, 5.000. Entonces, bueno, que tiene pinta Espérate, que lo buenos días, mismo. Carlita sin tacos. A que yo apenas he dicho tacos Ni un hoy y taco, como ha eso que en dicho Madrid Carlita. perdió ayer. Obvio. Básicamente, Carla es mi barómetro, mediómetro de tacos. Yo casi no he dicho tacos hoy, ¿eh? Muy pocos. Ninguno. Ninguno. Ah, bueno, no, tampoco ninguno, pero muy poco, ¿eh? Ninguno, ninguno, ninguno. Dice, espérate, que se me ha pasado aquí el mensaje. Espérate. Luis Argenta, yo después del partido me tuve que tomar un Noctalmilt para poder dormir y un Lexatin para poder dormir. ¿Ves? Yo voy a leer los tacos, no los estoy diciendo yo, ¿eh? Puto Carvajal y puto Ancelotti. Sí. Pero que no digáis Sí. tacos. Con Carla en el chat no se pueden decir tacos. Muy feo. Sí, me costó ¿Aló? mucho dormirme ayer, me costó mucho dormirme ayer. Me gustaría, Diosito, ayúdame con esto. Que no me afectase tanto, pero es que no lo consigo. Yo quisiese que me diese igual. Pero claro, no sé cómo hacerlo. Yo de mayor quiero ser como Diego. Diego y compañía. Diego y compañía. Alfredo, es algo que admiro de algún madridista. Los culés no harán nunca autocrítica. ¿Ves cómo los madridistas no somos tan malos, Alfredo? ¿Eh? No somos tan malos. Somos buenas personas. Digo, en este canal, ¿eh? En este canal, en el de Ramón de Mon, en el de Bigotes y Aguirre Gaviria, en el de Ciro López,
y en el de Miguel Serrano. Son los únicos canales madridistas que sigo. No sé si hay más. ¿Hay más en Twitch? Porque los de la radio y los de la televisión que han venido a cambiar cosas, pues no los sigo, evidentemente. No me interesa. No me interesa. Maccabi, creo que también estás en modo mundial. ¿Qué dices? ¿Cómo que estoy en modo mundial? Si he repartido hostias como panes desde las 10 y 3 de la mañana. Hilfi, espero que no pierda más partidos en Madrid por el bien de tu marido. Bueno, no se puede quejar tampoco, ¿eh? A ver, ha dicho hijo de fruta, me pareció muy gracioso. Sí, yo he dicho mucho. ¡Hombre! Aquí se nos va a unir nuestro querido Joe Durante. One second, please. Que tengo que darme un segundito. Tengo que salir. Voy a poner unos cascos para que me veáis mejor igual, ¿no? Eso es, me parece que una excelente idea. Y en lo que hace esto, yo voy a colgar aquí y cancel y join. Ahora, ¿ves? Ese es el truco de la... ¡Ostras! Nos ha puesto un cuadro detrás. Bueno, estaba él, lo que pasa es que se ha levantado por unos cascos. Ya, ya. Calma, calma, nene, calma, calma. Aquí tenemos un cuadro en la casa de JL. Llorente, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Ahí, el turbo del ACB. Que pudo haber puesto... Mucho. No sé si... Mírale, en chándal. Pero tú tienes ropa que no sea en chándal, ¿eh? Buenos días, buenos días... Estoy en mi casa. Ya, ya, en tu casa. Buenos días, gracias por venir. Ya sabes quién es, pero te presento a Sergio García. Alguna vez hemos hablado. Tu compañero fuenlabradreño. Lo que voy a hacer es, te voy a compartir mi pantalla. Espera, que no se le oye, María. Ah, espérate. Joe, habla de nuevo, que creo que con los cascos no te los ha cogido. No se te escucha. No se escucha. Si Ciro no es el único que tiene problemas existenciales, ¿eh? Con esto de los cascos. Se oía. Ahora. Se oía... Eso es. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy compartiendo la pantalla de lo que yo estoy viendo, la que la gente ve en el directo, para también poder compartir el sonido. Que te decía, que te presento, aunque ya lo conoces, a Sergio García Ronras. Sí. El señor fuenlabradeño, ¿eh? Primo hermano tuyo, de los años 23, más o menos. que nada, buenos días, que muchas gracias por venir así de última hora. No, encantado. Yo dije ayer, ¿qué haces mañana? Pues nada, pues vente al programa un rato. Mira, ayer que estuvimos, no sé si se puede hacer publicidad sí, de Tomás Guas. Sí, mira, vamos a verlo. aquí nos encontramos ayer en la presentación de este libro con que estaba Emilio Dumas, Jesús Bengoechea y, bueno, los autores también, claro. Y más gente. Y más gente. Y les he dicho que tú ayer admitiste haber escrito el prólogo del libro sin haber leído el libro. Que eso fue una admisión un poco... Bueno, yo creo es que sospecho que cuando me lo pidió Tomás el libro no estaba escrito. Claro. Entonces yo tuve que hacer un acto de fe. Que en el caso de Tomás tiene su riesgo, ¿eh? Porque nunca sabemos qué nos va a deparar su ingenio. Pero que bueno... Sí, yo estaba seguro de que iba a salir algo... Tiempo muerto, una raid de Álvarez de Mon, pero de las grandes, 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 grandes. Acaba de meter a 200 personas en el canal. Joder. Veniros, al fondo hay sitio. ¡Vámonos! Esto es para que te despiertes, ¿eh? Yo no sé a qué programas... Ha sido tú anteriormente, pero aquí somos animados, ¿eh? Muchísimas gracias, no, Ramón. Muchas gracias. Hola, Ramón, un saludo también. Creo que debuto en una... ¿Esto qué es? Twitch. ¿Cómo se llama esta? Twitch, ¿no? Pero tú ya habías debutado en Twitch con Galerna Televisión en inglés. Lo que pasa es que fue un programa más calmado. Aquello era Twitch también. Fue un programa en honor a Gento, fue más como relax. Entonces, ¿somos twitcheros o no sé? Eres twitchero y con esas gafas de rockero que te has puesto, pues más todavía. Si me dicen las chicas que tengo pinta de malote. Tienes pinta de malote. Eso no es mentira. Cuando te digan algo, Joe, les explica. A ver, ¿vosotros habéis marcado a Michael Jordan? No, pues chitón. Punto. No hay más que hablar, señoría. Efectivamente. Por cierto, te pasa unas fotos guapísimas. Sí, ahora voy a enseñar las fotos. Ahora voy a enseñar las fotos. Las teníais perdidas en el baúl de los recuerdos. He cantado. Sí. Digo, has cantado a Karina. En el baúl de los recuerdos. ¿Habéis visto o escuchado a Karina
diciéndole a Putin que por favor no tire las bombas y tal y cual. Ah, sí, bueno, pues ya sí. Se ha acabado la guerra, ya, ya. Espectacular, con esto ya. O sea, sí, espectacular. Sí. Please, Putin, don't press the button o algo así. Please, don't button, please. Sí, sí, es buenísimo, es buenísimo. Bueno. Oye, a ¿y ver. Si funciona, qué? ¿Tú claro, te imaginas? Sí, sí. No hay que perder la esperanza nunca. ¿Te imaginas este hombre ahí en Moscú? Lo único que, lo única ¿quién música paró que la veía. Guerra? Karina. No, pero cuando estaba ahí en la KGB torturando peña, los torturaba con algo. Y el tío luego, para relajarse en su casa, solo escuchaba a Karina. Y ahora llega el tío y dice, si me lo pide Karina, vamos a parar la guerra. Ah, pensé que ibas a decir que los torturaba con las canciones de Karina. No, por Dios. Pero Karina, acuérdate... Karina yo creo que es la Doris Day española. O sea, una cantante de canciones de pop muy puro. Sí. Canciones muy pegadizas y ella tenía una voz muy muy sugerente para este tipo de canciones, ¿no? El baúl de los recuerdos y las flechas del amor y todas estas cosas, ¿no? Espérate, así que tengo que volver a reconfigurar el WhatsApp porque no me estaba... Y Joe, si ya viendo que Dennis Rodman fue capaz de parar al dictador coreano en una primera escalada de tensión que hubo, porque el tío resulta que el baloncesto que veía eran los Bulls y le gustaba a Rodman, invitaron a Rodman a que montara un equipo de leyendas y tal, y jugadores que estaban sin contrato. Bueno, el caso es que fueron a jugar para allá una serie de amistosos y entablaron una relación muy especial. Y gracias a que Rodman le dijo, deja de tirar bombas, el tío paró una temporada. O sea, que ya después de eso, lo de Karina es mucho más factible. Sí, ay, sí. Ay, ay. Pero espérate, que estoy aquí encuadrando la imagen. Claro, porque aquí como no hay dinero, ni palancas, ni hostias, lo tengo que hacer yo todo sola. Vamos a contarle un poco a la gente que vive debajo de una piedra, que no sabe quién es Joe Llorente y por qué es una puta leyenda, hay que decir tacos en estos momentos, bueno. porque sí, porque es que Joe es... Espérate, a ver si yo quito esto aquí detrás. Es que me muevo yo mismo. Un segundo, vamos a quitar... ¡Ah! ¡Ay, María! Es que cada día, es como no tengo abuela... Cada día sabes más. Cuenta. Ah, espérate que ahora tengo que reconfigurar aquí a mis compis en la pantalla. Claro, me he enfocado en la foto. Primero, el señor Joe... Bueno, cuando tú dices JL. Llorente. No, eso lo decía Andrés Montes. O sea, yo no lo digo, lo decía Andrés. Era JL. Llorente, el turbo del ACB. Esto ya está el inventado. O sea, hay que hacer bien las presentaciones. Es así. Un atleta, dice él que es un atleta. Con las piernas un poco delgaduchas, que jugó en varios equipos, pero el mejor de todos, evidentemente, que fue el Real Madrid Club de Fútbol, es el que nos concierne a nosotros. Es un medallista de plata olímpico, que yo aquí no traigo a Mindundis, bueno, a veces traigo a Mindundis, pero Joe no es un Mindundis. Quieres decir de invitados, ¿no? De claro. Colaboradores ya tienes alguno, vale. Sí, colaborador del primer Mindundi es Serginho, porque a Serginho le decimos... Serginho cuando venía, pero que a mí ayer Ciro me rebautizó. Decimos papanatas de Manuel. A mí Ciro ayer me estuvo llamando todo el programa Diego, o sea, Serginho ya no viene. Correcto, Diego, Ciro lo bautizó Diego. Es, aquí no hay Sergios, aquí solamente hay Diegos. Mirad, hostia, qué encuadre, Oh, gracias, venga, me voy a aplaudir. Vamos, aquí vamos estamos. Poner... ¿Qué año era esta foto? Escúchame, yo. Vamos a poner en un compromiso. Yo sé de qué partido es. ¿Te acuerdas? No, yo no. Yo ni idea, vamos, yo podría dar la fecha aproximada, pero... Porque temporada. Esto es el palacio... Bueno, ¿de qué temporada es? Bueno, aproximada, quiero decir, podría dar un periodo aproximado. Eso podría ser la temporada 88-89 o... Sube. Va para abajo. ¿Cómo que subo o bajo? ¿Qué hago? Esta la bajas. Esta es 87-88 y es el cuarto partido de la final que nos cholan en el Palau. Ah, vale. Sí. Este es el año que está Wendell. Este es del año que venís de ganar la Coras contra Drasen y la Cibona. Ah, vale. Vale, así muy bien. Sergio es una enciclopedia de normalmente datos irrelevantes, relevantes. Lo que me extraña es que pueda identificar la foto así por alguna. Es que tengo el partido. Es que el video, Sergio no, es un experto 20.000. Del baloncesto. Que esa foto puede ser de 1.000 partidos, porque esa es una postura, una posición muy típica. La relación de Sergio con el baloncesto es algo muy especial. Amorosa, ¿no? Amorosa, íntima. Amor-odio, poderosa. Se ponen los cuernos, luego hacen el amor y la paz, luego otra vez se pelean.
sí, es así. Oye, hay mucha gente aquí hablando, ¿no? Veo ahí en sí, una esquinita... ¿quieres? Mira, a ver, dice aquí... ¿estaba el señor Llorente el año en que Neiro hizo el arbitraje más vergonzoso de la historia? No. Estaba. El de los cuatro. El de jugando con cuatro. El de la final del año siguiente, que es la del 88-89. Es el mayor escándalo que se ha vivido nunca. Sí, en sí, yo estaba allí, sí. Yo fui uno de los cuatro. A ver, que has visto, Joe, eres un twitchero experto, porque sabes que hay que hacerle caso al chat. Muy bien, muy bien. Dice bueno, Fresco no Velardia, pues... buenos días. No, ya lo leo yo por ti. Que la gente que pregunta lo de las gafas tiene un problema de foto... ¿Cómo se llama? Bueno, fotosensibilidad. Esto tiene un nombre técnico que, por supuesto, mi cerebro es incapaz de retener. Pero tengo un ojo que me molesta mucho la luz y por eso estoy con las gafas. No es que pretenda... Ser rockero. A estas alturas de mi vida, ser rockero. Parecer una persona que está algún tipo. Que sigue nada. Algún tipo de moda o algo así, ¿no? A ver, y me paga preguntan... ninguna gafa ya tampoco. Mira, dicen que por favor nos cuentes, dice Lolillo, ¿sí? De esa final de Recopa con los 63 puntos de Petrovic. ¿Cómo se vivió en el vestuario? Bueno, pues se vivió con. Pues con una alegría contenida y con mucha alegría por parte de algunos y con cierto mosqueo por parte de otros. Para decirlo, para resumirlo, yo salí a jugar la prórroga y decir que Fernando Martín recibió más pases en la prórroga que en el resto del partido. Gracias así a ti. Que... Ya, échate más flores. Sí, vale. No. Bueno, es para explicar la situación, vamos. Es para explicar un poco los orígenes del... de la tensión, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco fue... Yo creo que luego sobre estas cosas se escribe mucho, se comenta mucho y es cierto que a la gente le gusta la truculencia, ¿no? Las historias de sótano, ¿no? Lo que no pueden ver y les gusta imaginar. Así que yo tengo la teoría de que esta es una historia también aumentada, de realidad aumentada por el paso de los años, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que hubo ahí una cierta diferencia de pareceres, porque Fernando Martín consideraba que tenía él que recibir más balones y Drazen consideraba que él tenía que meter todos los puntos. Ah, bien. Es una muy buena dinámica de vestuario esa. Así que, bueno, pues... Es común por eso el Madrid no podía fichar a Mbappé y a Haaland a la vez, porque entonces se cabrean. Más o menos, si vamos bueno, a hacer, podría sí. ser, sí, sí. Yo siempre creí que el fichaje del Madrid en ningún caso debería ser Mbappé. Porque, bueno, teniendo a Vinicius, pues ¿para qué vas a fichar a Mbappé, no? Quiero decir bien que son dos personajes ahí que se podrían haber encontrado, se podrían haber quitado sitio y podría haber obturado el juego del equipo. Y en cambio, pues me hubiera preferido un jugador tipo Haaland, ¿no? Por decir alguno. Por decir alguien. Mira, nos vamos sí. a la siguiente foto, creo que es aquí. Pero. ¿Eso es mofletes? Ahí soy un tierno infante. Cuidado que esta foto es... ¿Esto es mofletes? Es del álbum familiar. Esta es exclusiva mundial, ¿eh? Mi hermana tiene, que es un año mayor que yo, tiene una muy parecida. Vamos a poner, esto es exclusiva. Espérate, ¿dónde exclusiva está esto? Exclusiva mundial, total, sí. ¡Exclusiva! La foto de los mofletes de JL. Llorente con el gran Gento. ¿Esto sí, cómo sí, se come tú? Esta foto es en Valladolid, en las puertas del Hotel Conde Ansúrez. Creo que era donde se quedaba el Real Madrid cuando iba a jugar. Sí. Y bueno, pues esta es la mañana de un partido, que Paco pues salió a darse una vuelta y nosotros vivíamos entonces en Valladolid. Sí. Y como se puede ver en la foto, mi madre nos alimentaba muy bien. ¿Tienes unos mofletes? Sí, debería tener ahí como 5 o 6 años o algo así. Madre de Dios. ¿Qué tal... Sí. Bueno, es que tú eras pequeño, ¿no? Pero ¿qué tal se llevaba ser sobrino, ¿no? De Gento. Bueno, pues con cierto, en ocasiones apabullaba un poco, ¿no? Sobre todo cuando había partido en la tele, entonces había solo una televisión. Ay, yo creo que ni siquiera había los llegado. Dibujos animados. Ni siquiera había llegado lo que luego fue el segundo canal, lo que hoy es la 2, que durante un tiempo se llamó el UHF, porque parecía que venía por otro tipo de ondas o algo así, ¿vale? Sí, sí. Y entonces, claro, todo el mundo veía los partidos, ¿no? Y luego, pues al día siguiente en el colegio, pues todo el mundo, no sé qué, el Madrid ha ganado tal.
Pero bueno, bien, muy contento. Paco era un gran tío y siempre nos traía muchos regalos y le gustaba muchísimo regalar y le gustaban mucho los juguetes también. Y cuando viajaba por ahí a sitios en los cuales, porque aquí en España entonces había pocas cosas. Sí, claro. Vivíamos una época todavía de escasez, ¿no? Ahí en pleno franquismo, todavía ni siquiera había empezado la explosión económica que sucedió a finales de los años 60, y entonces comercialmente estábamos bastante resignados a lo poco que teníamos, pero Paco siempre nos traía cosas que en España no había, ¿no? Coches teledirigidos y relojes Ostras, especiales, televisiones ostras. pequeñas y tal, ¿no? Así que le esperábamos siempre, eran como un rey mago siempre cuando venía, Bien ahí. cuando llegaba. ¿Y contento con el homenaje que se le hizo a Gento en el Bernabéu? Yo creo que fue muy, muy emotivo. Yo lloré como una niña pequeña. Bueno, a Paco se le hicieron tres homenajes. Es el único jugador del Real Madrid que tiene tres homenajes. Entonces, la costumbre era que a los 10 años se te hacía un homenaje. Claro, Paco, cuando cumplió 10 años en el Real Madrid, todavía estaba en un estado de forma soberbio. Y creo que fue en el año 65-66 que jugó contra el River Plate. Del equipo argentino, que era el campeón de entonces de Argentina. Y bueno, vinimos la familia, vinimos allí al Bernabéu a verlo, nos colocaron en un palquito y el partido anterior jugó el Racing de Santander, estas cosas que se hacían antes, que se podían jugar varios partidos seguidos en el mismo césped. Ahora. El Racing de Santander contra alguien que en el Racing de Santander jugaban sus dos hermanos, Julio y Toñín. Y bueno, pues fue un momento muy emotivo. Hay una foto por ahí que no tampoco sabía lo que íbamos a hablar, pero que se están abrazando. Luego el segundo homenaje fue cuando se retiró, que bueno, como había estado 18 años, pues al club le pareció que aunque no cumpliera otros 10 años, pues era un momento Que le iban a para... perdonar dos, Le iban a seguro. perdonar todo, Vale. exacto. Y Paco, entre los posibles rivales, eligió a los portugueses Os Belenenses, porque este equipo fue el que inauguró el Bernabéu, el Estadio Santiago Bernabéu, en el año no me lo sé, pero sí que eligió Paco el equipo por el carácter simbólico. Y vinieron a jugar a algunos de los grandes jugadores europeos con la camiseta del Real Madrid de la época. Yo creo que el más notable fue el portugués Eusebio. Eusebio. Eusebio, que Eusebio. Paco, bueno, pues comentaba que durante un par de años o tres fue el mejor jugador del mundo, por encima incluso de Pelé. Y luego le hicieron el tercer homenaje, que quizás es el que al que te refieres tú, ¿no? Cuando ya era, Haber fallecido. sí, era una persona ya de cierta edad, pero todavía muy vitalista, y bueno, pues Mira, dice fue el aquí momento. Ricardo Ramos Neira, 1947, contra el OS Sí. Belenenses. Os Belenenses, Os Belenenses. que debe significar como De Lisboa. los de Belén o los de Los de Lisboa, Belén, de Lisboa. de Mira, yo creo Lisboa. que Joe va a decir que sí. Lolillo, no sé dónde vives, pero luego te doy una dirección. Y a ver, dice que los muchos años que compraba revistas de básquet, Superbásquet, Gigantes, Básquet 16, solo esta última Sí. sacó un póster de Joe Llorente, aún lo conservo. Ojalá algún día me lo firmase. Yo creo que podemos ayudar a Lolillo a que le estampes tu autógrafo a ese póster, ¿no? Si te hacemos llegar el póster, tú se lo firmas. Sí, hombre, sí. Además, bueno, yo que sé, que se pase por aquí, se lo paso Ah, en bueno, es que no persona, sé dónde sí. vive. Entonces, que él Sí, iba a vive en casa del Madrid, vecino a donde ver la vive. televisión para poder ver los partidos. Ah, qué bueno, qué bien. ¿Has visto? Qué bonito. Qué bonito. Aquí es que en el chat tenemos gente de muchos sitios, de muchos rincones. Hay gente que está en Latinoamérica, en El Salvador, en Ah, Venezuela, qué en bien. Estados Unidos. Son locos, porque allí son las 5 de la mañana, se conectan. Joder, madre mía. Luego de Qué todos los pasión, qué rincones de ímpetu. España hay gente conectada. Amo esta comunidad, la verdad. Pienso que están chalaos, pero bueno, dirán que como la que dirige el programa. Gente en Cataluña. Háblanos de esta foto, que yo creo que será de las más épicas que tienes, ¿no? Bueno, yo No. tampoco le doy mucha importancia, ¿no? Mírale, mírale. Ah, lo de importancia. ¿Para qué? No sé de qué partido es, porque nosotros en los Juegos de Los Ángeles jugamos dos partidos contra Estados Unidos. El primero lo hicimos muy bien, de hecho llegamos casi empatados al descanso. Luego nos costó un poco más mantener el ritmo
de los americanos del norte, de Estados Unidos. Luego en la final sí que, bueno, francamente nosotros llevábamos ya un par de días de fiesta y tampoco nos tomamos el partido muy, muy en serio, ¿no? Y bueno, pues esta es una jugada ahí que en la que se ve pues que me pilla ahí un poco a contrapié Jordan y en la cual estoy intentando hacer ahí un poco. Te voy a hacer una puedo, pregunta bueno, no técnica, cerrar, sí. Pero como soy una ardilla, yo me fijo en estas cosas. Sí. ¿Por qué tenías los calcetines tan arriba? ¿Eso no te daba calor? Bueno, era lo que primaba en la época, sí, probablemente sí. Pero bueno, tú los querías ser futbolista, pero como eras mejor al baloncesto, dijiste, bueno, pues me pongo los calcetines. No, lo que pasa es al revés. En mi casa, los que no pueden jugar al baloncesto juegan al fútbol. Este es el asunto. Sí, hombre, el baloncesto es un juego mucho más complejo, necesita muchas más sinapsis. Yo solamente hablo ahí de los conexiones neuronales. Esta jugada termina. Menos mal que no he traído a tu sobrino, ¿eh? Porque hay que aprenderse, no sé qué pensará de lo que estás hay que aprenderse diciendo. Montones de jugadas con claro. Montones de variantes y tal. Esta jugada termina con un tapón de Romay. Bien ahí. Entonces, ¿te ha faltado decir, y el fútbol es solamente darle patadas a un balón y meterlo en una red? No, 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 hombre, no. Pero es un deporte que... Bueno, depende ahora, del entrenador. No, ahora se está empezando y yo creo que este es uno de los factores por los cuales el fútbol se ha igualado mucho. Porque en los últimos, voy a decir, no sé, 10, 12 años, sí. Los equipos se han ordenado tácticamente, han empezado a trabajar muchísimo, hacer cosas que a mí hace años me sorprendía que los equipos de fútbol no hicieran, ¿no? Y por eso pasan cosas como las de ayer, ¿no? Que el Madrid perdió... Ahora vamos a hablar de eso. Seguimos, faltan 4 del baúl de los recuerdos. Aquí ya tenías un poquito más de músculo, o a lo mejor no. Es el ángulo de la foto. Es el ángulo de la foto. Aunque... Los pantalones esos están un poco pretis, ¿eh? Ahí estabas marcando paquete, no sé para qué. Bueno, era antes las mujeres, o sea, iban al baloncesto mucho y yo creo que... Ah, dijiste aquí iba a caer una mujer. Que gran parte del éxito eran nuestras prendas tan apretadas. Que, por cierto, no sé por qué ahora en el baloncesto se llevan tan amplias cuando en el resto de los deportes la tendencia es a ir más... Apretado. Por comodidad, no por otra cosa, a ir más apretado, ¿no? O sea, si tú ves las competiciones de atletismo, de rugby, de ciclismo... ¿Y esta, Sergio, pues de qué año es esta? ¿Que tú que eres una enciclopedia? Eso todavía tenemos Parmalat de patrocinador, luego cambiamos a Otaísa, entonces todavía es de la misma temporada, debe ser 87, 88... Mírale, es que de verdad... Yo creo que es de la presentación de... Tiene pinta. Sí, de la presentación. Esta es con la selección, una España-Yugoslavia, de no sé cuándo, que esto podría ser o de los Juegos Olímpicos del 84 o del Europeo del 85 o del pre-europeo, el preolímpico del 88, algo así. Pero vamos, francamente no tengo ni idea. Se le ve a Dracen con el pelo así muy... Con la lengua afuera. Va con el pelo corto todavía. Con el pelo ahí, bueno, no sé. Tiene pinta del 85. Sí, podría ser, vamos. No. Porque además... Estáis estrenando el patrocinador del Banco Exterior de España con las letras en la camiseta, con las letras grandes. Pues, sí, la camiseta no es del 84, o sea, por lo menos es del 85. Sí. Aquí, tú ahora mismo estás en varios sitios, ¿no? Bueno, ahora mismo estoy en un sitio solo. Ah, sí. Que es este. Ah, bueno. En la literalidad, pero bueno, sí, me muevo por distintos canales informativos. Y bueno, uno de estos es Onda Cero. Estoy en un programa que se hace en los domingos, los fines de semana, perdón, sábados y domingos, de 8 a 12, que es una revista, ¿no? Un magazine que se dice. Un programa variado en el cual pues se habla un poco de todo, de la actualidad de la semana, y se tocan, pues, bueno, por lo que haya pasado, ¿no? De ciencia, de investigación, de sociedad, de política, pero en un tono distendido. Yo estoy de 8 a 9 los domingos, aunque también aparezco algunos sábados. Pero luego también yo te he visto con Lorenzo en Real Madrid Televisión, comentando... También estoy no en Real Madrid. No sé si es el Real Madrid Conecta o son los partidos de baloncesto, no sé. Cuando hay una final, voy a comentarla. Ahí en el plató y estoy ahí... Te invito también para las ocasiones grandes. Bueno... Yo iría más veces, yo voy cuando me llaman. ¿Y esta acá? Pues esta, de esta hay una...
Hay un documental ahora en Movistar de este momento. Ahora lo han sacado. Sí, lo han sacado. Pues Michael Jordan vino a promocionar su marca a Europa. Entonces al ACB se le ocurrió jugar o hacer una pachanga ahí con jugadores del ACB. Entonces se hicieron dos equipos de jugadores del ACB, dos selecciones. Y entonces Jordan jugó un tiempo con cada equipo. Jugó primero con nuestro equipo y luego jugó ¿Y estas zapatillas tú con te en la llevaste segunda. una zapatilla de la casa o esto es? Las zapatillas, bueno, son las que llevaba yo, sí, llevábamos las que. No, pero Creo que hay son una New de Jordan Balance o. firmada Son y New hay Balance, otra sí, New tuya. Balance. Sí. Sí, New Balance, sí. Bueno, Vale, esa es vale. una foto que. Estas son fotos que me manda alguien o que están en. Y yo entonces, bueno, Ah. pues me las voy guardando. O sea, francamente, yo conservo muy poco de mis tiempos de jugador de baloncesto. O Un sea segundo, que. porque Sergio tiene otra. Espérate, que os estoy a los Sí. nuevos que estáis llegando. Estoy spameando, bueno, no spameando, poniendo el canal de Sergio. ¿Hoy vas a emitir a qué hora? Hoy empezamos a las 8:30. Vale. Espérate, 8:30 aquí. y en función de la gente que tengamos nos quedamos a ver el partido Contra del Osasuna. Sadar. Sí, a ver, para ver la distinta forma de distinto criterio arbitral en función de quién es el rival, a ver si les dejan pegar como pegaron ayer o nos pegaron a nosotros en el Bernabéu. Vamos a ver si con cuántos acaba Osasuna, si A acaba ver, con 7, si acaba con 8. o con 23. Esta es en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Este tío te saca 23 cabezas. ¿Y Es tú la final por todo qué no esto. saltas ahí, Joe? ¿Qué es esto? No, bueno, esto es una. Bueno, esto es una foto que vista así es imposible porque no hay nadie que pueda saltar Es tanto. Este cojonante es un eso, ¿eh? momento. Este es un momento en el cual yo explico la jugada, además he salido a explicarla un par de veces en Twitter. Una para restregárselo por la cara a los sabiendo de colgador del aro, que se estuvieron riendo un rato, y le estuve a explicar la foto. Me vi el partido otra vez, porque yo me acordaba de la jugada, pero no exactamente cómo había sido la jugada entera. Y entonces la jugada entera es que yo estoy defendiendo a Jordan, Jordan corta, me postea, o sea, se pone de espaldas al aro para recibir, yo le aguanto, no le dejo recibir bien, entonces Jordan se gira hacia atrás. Salta y se echa para atrás y mientras Jordan está saltando, yo que cuando él empezaba a saltar le empujo un poco con el codo para que se vea que nos falta, me echo para atrás y levanto las manos. Entonces yo estoy como 1 metro por detrás de Jordan, lo que pasa es que el efecto óptico pues da por la foto, porque la foto no expresa las tres dimensiones, parece que esté yo al lado de Jordan. No, yo estoy mucho más de hecho estoy casi pisando la línea de fondo. Y Jordan no está pisando la línea de fondo porque si no, no podría tirar. La perspectiva, la perspectiva. Sí. Pero Y mola mucho la foto, ¿eh? de hecho, la incomodidad que le causé, pues le provocó que Jordan se tirara un churro ahí que no tocó ni el aro. Mira, la gente está flipando en el chat. Dice McFly, yo estoy defendiendo a Jordan, me acabo de caer de la silla. Claro. Es Sí. que... Pero Mira, vamos a en ver, Twitter... pero. Se tiró una piedra y de hecho, viendo la retransmisión me hace gracia porque Víctor Quiroga, el comentarista de televisión española, de aquella época, que era conocidísimo, ¿no? Comentó algo así como, Jordan falla, dice, parece que ha saltado demasiado. Y es A ver, verdad, porque mira, está. ¿cómo se llama este señor? Tony González, o sea, quiere que enseñe esta foto, me la ha enviado por Twitter. Un segundo que tengo que quitar Esta, la que estamos viendo ahora. la que te voy a pasar ¿O ahora. es otra? Ah, es Esta, otra, vale. esta, esta, esta. O sea, la puedo poner más en grande. No, ahí se ve más pequeña. Ahí está Romay. Ahí estás tú. Este es Virukov. ¿Quién es el que está a la derecha de Virukov? Es que no veo nada. Está Espérate. Kike Villalobos y Pep Cargol atrás. Pep Ah, vale. Cargol. Yo Ah, creo que claro. esta foto es una vez que fuimos a Zagreb. Y yo creo Acuérdate que. que estando ya Kike llega la temporada que llega Drazen, que Sí. viaja a Madrid, así que tiene que ser ya el 88 para adelante. Sí. Y no hace falta que me cuentes mi vida, ¿eh, socio? Y. Toma, hostiazo, Y. pa.
Y yo creo que estamos, una foto que sacamos en la pizzería de... Drazen tenía una pizzería allí en Zagreb y la sacamos. Pero si los atletas no deben comer pizza. A jugar un partido y entonces pues nos sacamos una foto en la puerta de la pizzería. Dice Norberto que más que atletas parecéis el reparto de la primera película de los hombres G. En esta foto. Pues bueno, eran los años 80, sí. Es un elogio, muchas gracias. Eso sí. Significa que nos apañábamos a ir conforme a la moda. Los que os dejabais. Además, grandes acaparadores de fan femenino, ¿no? Así que... ¿Cuántas veces te has casado, Joe? Me da miedo hasta preguntar. ¿Te has casado alguna vez? Sí. No, estoy casado, sí. Sí. Vale. Sigo casado, yo sí. Yo pregunto. No, pasa nada, no. Que a veces la vida de atleta con tanto viaje puede ser movida. O sea, preguntarle a Piqué, a Shakira y a unos cuantos. Sí, bueno, nosotros la verdad es que los viajes nos daban para poco, ¿eh? Porque viajábamos el día anterior, sobre todo cuando era en Europa, íbamos... Entonces, casi siempre teníamos que hacer escala. Cuando íbamos a los países del este, a veces eran dos escalas. Uh-huh. Así que los viajes eran muy largos, llegábamos, entrenábamos un rato para sudar y para estirar las piernas, y luego al día siguiente, pues nada, nos levantábamos, entrenábamos otro poco y a comer, a dormir un poco la siesta y a jugar el partido, y al día siguiente temprano a levantarse para volver. O sea, era un poco... Y era ahora, un poco matador. Ahora son unos señoritos que viajan en charter y tal. Sí, claro. Antes ahora da tiempo para mucho más cosas. Antes llegabas al día siguiente del partido, sí, por la tarde, reventado. O sea, reventado de los viajes, de los aeropuertos, de haber jugado. Sí. Así que, bueno. Bueno, pues hablemos un poco de Real Madrid, de Lasso, el Real Madrid post-Lasso. El Real Madrid ha tocado el cielo. Y el Real Madrid hace dos días cayó como una pelota deshinchada, perdiendo ante el colista de la ACB, después de que venían de hacer un buen partido en la Euroliga. ¿Qué le pasa al Real Madrid de baloncesto ahora mismo? Bueno, antes de nada voy a saludar a Nieves, que me ha dicho que nos está viendo. ¿Quién es Nieves? Pues Nieves es una buena amiga que en algún momento... Cuando hicimos... yo tengo dos libros publicados, uno que se llama Espíritu de Remontada, okay, que está muy bien, que lo recomiendo a todo el mundo. No son libros de deportes, ¿eh? Es cierto que tienen un fondo deportivo y que en algunos momentos hablo de deporte, pero recurro a fuentes de la ciencia, de la psicología, de filosofía, etc., ¿no? Y voy desgranando mis pensamientos para animar a la gente en su vida, para motivarles un poco, generar motivación intrínseca. Y en el segundo libro, que es en el que conocí a Nieves, que se llama Vitamina X, que lo escribí junto a dos... ¿Qué es la X? ¿No? Esa era la pregunta, ¿no? Aquí está, voy a spamear tu Twitter, vamos a ver. Sí, segundo. Muy bien, muchas gracias, joder, qué maravilla. Yo por eso nunca podré hacer una cosa esta, porque... ¿Por qué? Tanto por el multitasking, la gente se cree que todo es simplemente... Sí, sí, esa darle complejidad. Darle a play, pero no, pero bueno. Yo... Esa complejidad escapa de mis virtudes analógicas. Bueno el caso es que... Has conectado a Skype, ¿eh? Es algo que no todo el mundo puede decir. El caso es que Nieves nos ayudó... pues con las redes sociales, con la difusión, y porque es una persona brillante. Y bueno, me ha escrito ahora... Es que yo soy amiga de una Nieves Alonso, entonces no sé si es la misma Nieves o no. Pues igual sí. Puede ser, ¿eh? Vale. Igual. Y nada, el diseño de la portada del libro es de mi hijo Sergio, que es ahora jugador profesional de baloncesto. Este no es exactamente la diseña del... La portada, pero bueno, es así, es esa historia, porque el libro es... y... No, eso es de Nieves. Esto es la hecho. Entonces sí es Nieves. Y... Bueno, que es jugador profesional en baloncesto, por cierto. Y nos dan un premio a la familia, a Paco Gento y Memoria, ni a toda la saga que hemos venido de detrás. A la familita. A la familita, que somos una plaga, pero vamos. Y nos dan el premio de María... Nos hace mucha ilusión porque es el premio de María de Villota, la que fuera gran piloto de automovilismo y que luego
pues tuvo un final de vida dedicado a los demás, con generosidad y desinterés. Sí. Y bueno, ¿Y pues eso es abierto al público? ¿Dónde es? ¿A qué hora? es Vamos a ir por a torpedear invitación. el... Es por, no, Ah, es por invitación, es por nada, que no invitación, no se podemos ir, puede. Sergio. Diego, a lo mejor si vas No, como tú Diego... si quieres venir, puedes venir, a ti te invito. Oh, Sergio no, porque gracias. tiene que conectarse a las 8:30. Ay, va segunda hostia al canto. Dios, pudiese No, cubrir la bueno, yo presentación, ¿eh? lo Pudiese cubrir la lamento, pero bueno, además, presentación. quienes estén ahí lo entenderán perfectamente, que pueda invitar a unos y a otros no. Ay, No, cómo pero eres. no, es con invitación exclusiva porque, Claro. bueno, porque ya hay mucha gente invitada y porque la gala, el lugar, pues tiene capacidad Que de os invitar. tranquilicéis, chat, que no podéis ir a torpedear el evento, ¿eh? No podéis. Pero podemos armar un fan club que vayan a armar ruido, ¿eh? Bulla, como hacen en Argentina, esperarte con unas bengalas. ¡Chau, chau, chau, chau! Y hacemos como que no ha sido planeado. Dice, Sí, ¡ah! Mira cómo me quiere la gente. Y le me dices a tu conformo con los sobrino, ¿ves? vítores, Esto no es ¿eh? por ti, cachitas, esto es por mí. Me Me imagino que era conformo con los Marcos. vítores digitales. Aquí, Pero bueno, vamos a hablar un poco del Madrid Baloncesto. ¿Qué coño le pasa al Madrid sí. Baloncesto? Que es que... Bueno, yo creo que Na. está en el proceso obligado para todo equipo que tiene muchos cambios, que cambia de entrenador, que tiene jugadores nuevos de peso específico y que, bueno, esto tiene un tiempo. Yo, la verdad es que el jueves pasado creo que fue, jugaron en Milán, jugaron muy bien. De hecho, yo creo que es el mejor partido que han jugado esta temporada y en el que se vio ya la orientación, el camino que tiene el equipo, lo que puede dar de sí de cada jugador. Sergio Rodríguez jugó muy bien y es muy importante porque para mí sigue siendo el mejor generador de juego de Europa. Y bueno, el equipo ganó en Milán, que es una cancha muy difícil contra un equipo favorito para llegar a la fase final de la Euroliga. Así que por ese lado, el equipo me tranquilizó mucho. Y es cierto que en Zaragoza pues, salió a jugar un poco como jugó el Real Madrid de fútbol De paparateo total, madre de ayer. O Dios. sea, a veces se dan, algunas veces lo he escrito yo en La Galerna o en Sí. algún otro medio, que parece que haya vasos comunicantes entre los equipos de fútbol y baloncesto, ¿no? Entonces, esto de salir a jugar y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Y ya al final aprieto y gano. Pues esto hoy día es peligroso porque lo que comentábamos antes, todos los equipos se preparan mucho tácticamente y físicamente Wow. también. Entonces, por ese lado se ha igualado todo muchísimo porque luego también los arbitrajes ya no son tan caseros o No son nada. Los arbitrajes de ahora. Pégate con un canto en los los dientes. terrenos de juego suelen ser parecidos también. Entonces, todos estos factores que antes entraban en juego muchísimo ahora no. Ahora Se han es disipado. diferente. Entonces, entrar a jugar pues como diciendo, soy el Real Madrid, con el escudo voy a ganar, pues esto no funciona. Realmente no ha funcionado nunca y hoy día pues funciona menos todavía. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el equipo de baloncesto. Yo confío porque tiene el equipazo, vamos, la plantilla es Estás extraordinaria. confiantes, confiantes, como Sí, decía Cristian. confiemos. Vamos a ver po Confiamos. poco. Ya digo que el jueves pasado pues jugaron un gran partido. ¿Cómo ves a Chus? ¿Lo ves con fuerza? ¿Lo ves...? Bueno, o sea, yo creo que es un gran entrenador y él también está en el proceso. Pues el año pasado él cogió el equipo, lo hizo vamos, de forma extraordinaria, pero claro, las situaciones eran otras porque el equipo le venía ya dado, aunque él introdujo sus matices, sus mejoras, pero ahora el asunto, la responsabilidad es diferente. Así que tiene que ir aprendiendo, tiene que ir amoldándose y yo por mi parte le daría un lapso de tiempo ¿Cuánto tiempo? más que razonable. Más que ¿Cuánto razonable. sería ese tiempo más que No, no, meses, razonable? meses, meses, ¿Meses? meses. Sí, meses. Y por otra parte, la temporada de baloncesto Es larga. todavía juega muchos más partidos. Sí. Y todavía es mucho más claro que se define todo en momentos puntuales de la Es casi temporada. como la de Ya. béisbol, ¿eh? Es más Es. larga que la cuaresma y se decide en el último, en las últimas 2 semanas. Es una Sí. cosa Así es, así es. horrorosa. Y Horroroso. el equipo de fútbol, pues bueno, yo creo que está en un pequeño bache. También tiene muchos jugadores jóvenes que tienen que aprender lo que tienen que hacer. Y se ve una dependencia de la columna vertebral grande y en cierto modo preocupante, ¿eh? Porque
bueno, pues Benzema, Modric, Kroos menos, son jugadores que tienen, que ahí van se cumpliendo notó una la edad falta de y Kroos, ¿eh? sí, se nota y la falta de Benzema, porque Benzema oxigena mucho el centro del campo también. ¿Tú crees que Y Benzema se está borrando para el Mundial? bueno, yo creo que lo que es un error, ayer hablábamos de esto en Petit Comité, voy a lanzarle, dentro de la grandeza que tiene Ancelotti y de que le admiro profundamente por muchísimas cosas, creo que tiene una fijeza con, con algunos jugadores que es perjudicial. O sea, Benzema se lesiona, No hay pues nada. lo normal es en los partidos siguientes dosificarle. Y claro, si no le dosificas, pues corres el riesgo de que pase lo que pasó, de que se vuelva a lesionar y de que entonces la recuperación de la lesión es mucho más larga y que haya que tener mucha más precaución, porque si vuelve a recaer, entonces Hemos la cagado. recuperación son varios meses. O sea, ya se Pero pierde al mójate, jugador para mójate. varios meses. Benzema jugó 10 minutos el otro día y de repente ayer está lesionado. ¿Está lesionado o Pues se ha borrado? Porque luego han bueno, dicho que para el jueves está. Entonces es una lesión que ya anticipas que para el jueves va a estar bien. No, no me porque cuadra. Probablemente reaparece y nota molestias. Nota inseguridad o nota que el músculo no le funciona como le debería funcionar. O sea, hay que pensar que los jugadores de este nivel son como Fórmula 1. O sea, son como coches que cualquier piececita, cualquier tuerca que no esté apretada, o sea, Se jode el cualquier azo. cosa te desencaja. Y cuando un jugador se siente así, lo mejor es que no juegue. Porque aun estando bien, el riesgo que tiene de volver a lesionarse es grande. He dicho. He dicho, punto pelota, punto pelota. Oye, me voy a tener que ir yendo, ¿eh? Vale. Pues gracias por venir. No, Thank no, you cuando very quieras me much. llamas otra vez y estoy aquí. Vale, Ya vale. veis que tengo verbo fácil y que ¿Qué me puedo va? extender sobre ¿Qué cualquier va? tema por tiempo indefinido. O sea, este es un formato que a mí me iría muy bien, porque se puede. Esto es a lo que Puede uno surja. puede uno extenderse y hablar de lo que se tercie, ¿no? De Sí. por qué desapareciendo los Sí, neandertales o tienes que regresar, pero sí. concediéndome una hora, porque tengo Vale, muy bien. varias preguntas que se me están quedando en el tintero. Es que Pero eso es bueno, eso es bueno, hoy eso es es mal día bueno. por lo de los premios, Joder, pero te porque vas a tengo poner a familia que ha arreglarte venido. desde ahora. Ah, no, porque vino tu hijo ayer, ¿no? Sí. Sí, ha venido mi hijo, ha venido familia de Cantabria, Pero bueno, espérate, ¿pero en qué tenemos equipo está jugando tu hijo? Dices que está jugando profesionalmente. en Bruselas, en el equipo de Bruselas, de la Dios. primera división belga, que es una Bien buena ahí. liga. De hecho, Bélgica fue en el europeo el único equipo que ganó a España. Y que Bien. luego estuvo a punto en octavos de ganar a Eslovenia también. Es un baloncesto rápido, Sí. muy físico, como se dice ahora, Bueno, pues disfruta con de la jugadores con el. familia. Sí. Muchas gracias por venir. Tú dime cuándo puedes regresar. Aquí estamos de No. lunes a viernes, de 10 a 12. Los invitados suelen venir tipo 10 y media, 11, depende del tiempo que tengan. Hasta que les dé su gana y seguimos campeonando aquí en Twitch. Tú me dices ven y yo me Lo presento. dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Pues nada, muchos besos, Joe. Disfruta del homenaje de Encantadísimo, esta ¿eh? noche, que os lo merecéis. Aplausos, aplausos. Joder, qué bonito. ¿Has visto cómo te subo y te doro el ego? Te inflo el pecho para que Qué regreses, bonito. para que regreses. ¿Cómo somos los humanos, aunque ¿Has visto? digamos ¿Cómo se nota que aplausos soy ahí? psicóloga? Que no es lo mismo. Y voy a Aplausos hacerte llegar ese de póster. bote. Aplausos de bote. Exacto. Voy a Vale, ver muy si bien. consigo ese Muchas póster para gracias. que se lo firmes a Lolillo y luego se lo devolvemos a Encantado. Lolillo, ¿vale? Encantado. Muchos besos. Te me A cuidas. vosotros. Abrazo, Chao. Sergio. Chao, chao. Chao, Ah, chao. bueno, te he dado un abrazo, ¿eh? El odio no es tanto, no es tanto. Podía ser más. Podía ser más. A ver, vamos a. Ah, ya se ha quitado él. Qué grande el Joe. Qué grande el señor JL. ¿Por qué te tiene tanto resquemor? He notado un poquillo de resquemor ahí. Tenéis una historia de hace tiempo, ¿eh? Cuéntale a la gente ya sin Joe presente de qué conoces No, tú a mujer, Joe. no, da igual, da igual, Da da igual, igual, da igual. Bueno, da igual. hay un poquito de resquemor. Si me hacen llegar la Bueno. invitación, yo cedo mi invitación para que vayas tú, pero es que tienes programa. Podías hacer un IRL del No, 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 homenaje a no, la no, familia no. Llorente. Hay que atender a la familia y la familia Llorente Gento se merece eso y más.
Claro que se lo Eso y merecen. más. Claro que se lo merecen. Los Desde luego que cuatro sí. son la Son muy leche. grandes. Don Francisco era la leche y los que vienen por detrás, tanto Diego como Marcos, Sí. Sergio es cosa aparte porque a Sergio lo adoro porque ha sido jugador mío en Guadalajara. O sea ¿Tú eras no. su No, no, representante? no, yo estaba en Ah. el equipo que montamos en Guadalajara y Sergio Bien. era Allen Iverson. Era otra cosa. En Le Plata era la primera temporada del CEBA Guadalajara fue absolutamente increíble el nivel que tuvo Mira, Sergio dice Llorente y bueno. Lolillo que tú estabas un poquito sonrojado. Yo, no, hoy es que es un mal día para mí. Hoy es un mal día. Porque lo del básquet ha quedado en nada para lo que me lleva pasando desde las 9 de la mañana. O sea que Pero vamos a es una detrás de intentar otra. evadirte de lo que No, no, sea que te está entrando claro. ahí los mensajes. Y la gente que le estáis escribiendo, me cago en la puta, no le escribáis. Dejad que el hombre se evada 2 horas de los problemas de la vida. Que es que la gente tiene menos neuronas que iba a decir una burrada, no lo voy a decir. Coño, hostia puta, ya. No sé. ¿Por qué se me ha puesto mi Instagram en esa página? Coño, ¿qué estoy haciendo? Menos mal, Se ha menos mal. soltado en el compartido, sí. No sé qué hace Instagram en ese lado de mi otro monitor. A ver, dice que si, dice Lolillo, que por cierto, que si vives en Madrid, ¿dónde coño vives para hacerle llegar el póster que te lo firme? Del tuit de Olga Carmona vas a comentar algo. Olga Carmona ayer le metió una hostia a las culés a mano abierta. A mano abierta. A ver si lo encuentro. Un segundo. Pero ¿por qué cojones se me va esto para acá? No entiendo nada. No entiendo nada. A ver, déjame buscar aquí Olga Carmona. One second, please. Olga. Olga Carmona. Mira, es que los cielos de Bar de Bebas. Esto no tiene filtro, ¿eh? Son increíbles. A ver, y escribe. Ayer, o sea, antes de ayer, no fue nuestro mejor partido. Deportivamente nos queda mucho por mejorar, bien, autocrítica, y mucho camino por recorrer en este viaje que acabamos de emprender. Pero qué difícil y costoso debe ser tener que mejorar valores como el respeto, la educación y la humildad entre personas. Seguimos. Bien ahí. Bien ahí. Hostia. Sí. Espectacular. Vuelve a por otra, Aitana. Vuelve a por otra, hija de la gran pudiera. Hija de fruta. ¿Eh? Hija de fruta. Dice Ricardo Ramos, telenovero portugués. No te preocupes, Sergio. Yo también llevo un día igual que el Real Madrid ayer. Que no, Hoy bebé. Vamos difícilmente, a. salvo que tengas una desgracia personal y te toque ir de entierro, es difícil, difícil, difícil que tengas un día peor que el mío hoy, pero todo pasa. Todo en la vida Sí. pasa, todo en la vida pasa. A ver, un segundito. Ayer el señor Xavi Alonso empezó a, bueno, siguió llorando, empezó a llorar justo después del sorteo. Xavi Vamos a Alonso, hablar no, un Xavi poquito. Hernández. Bueno, Hernández. Fernández Leitch, bueno, es que X, un lapsus, esto lo tiene cualquiera, sobre todo después de mi noche ayer. Esto no se le ocurre otra cosa que decir. O de llorar, de quejarse de que cómo puede ser posible, qué injusticia que les haya tocado el United. Que dice, joder, es que si hago así un este aboleo y digo el más difícil, nos toca el United. Tiene razón. Pero este señor se le ha olvidado a qué equipo entrena y qué es el No. puto Fútbol Club Barcelona. O Pues ahí sea, es yo donde que ha son perdido llorones la. unidos, ¿no? Llorones anónimos, Ahí pero. es donde ese entrenador pierde la grandeza. Porque este reto para él es decir, oye, nos ha tocado el United, qué de puta madre, porque aunque es un partido que estamos en Europa League, porque hemos acabado en Europa League, pero realmente nuestros aficionados van a ver un partido de Champions. Un partido contra un equipazo, un partido que viene tal. Tú ensalzas a tu rival para que vean que es un equipazo. Y te ensalzas tú si les ganas. Decir, miren ustedes, pues es un honor, aunque es una competición menor, yo prefiero enfrentarme a rivales del tronío de un campeón de Europa como como el United, que no, con todos mis respetos, enfrentarme a otro equipo con un poquito menos de palmarés y que mis jugadores no salgan a comerse el campo. Vamos a ir a Old Trafford, que es un templo del fútbol, ¿sabes? Empiezas a adorar la píldora, que es lo que haría cualquiera que tenga un poquito de pillería.
Es decir, no sales diciendo, hostia, la eliminatoria la tenemos perdida, sino, sí, pues es una eliminatoria al 50% con un equipo que este año está en Europa League, pero que todo el mundo sabe que es un equipo de Champions, es un equipo de Superliga. Sí. Pumba. Y ya has tirado y te has ganado. Primero, si ganas el partido es épico. Porque tienes a un rival de tu mismo nivel. Con lo cual, si palmas, te estás cubriendo en salud y si ganas, eres la hostia. Sin embargo, de esta forma de decir, juego de otro no ha tocado el más difícil. Es que eres un perdedor. Pero si el más difícil nato, eres macho. Tú. Macho, el más difícil del sorteo eres tú. Se tienen que preocupar los demás, no tú. A ver, ¿qué dijimos los madridistas ayer? Por lo menos yo. Cuando salió el Liverpool, dije, nos vamos a Liverpool. A por ellos. Sale el calendario, ni cotizaba que nos iban a poner los partidos entre el derbi y el clásico. Claro, pues ya está. A campeonar, si eso ya se sabía, hay que salir a campeonar. Y para ganar trofeos tienes que enfrentarte a los mejores. Ahora estás en la segunda división de Europa, que es la Europa League. Pues, ¿pa'lante? ¿Pa'lante? ¿O tenemos que revivir lo que fue la Champions League del Real Madrid el año pasado? Empezando por el PSG. Luego ya es que ya ni me acuerdo el orden. Luego el Chelsea, luego el City y luego el Liverpool. O sea, lloros no. A Twitter y a la prensa se viene llorado. O sea, cada vez que le ponen un micrófono delante, sube el pan. ¿Cómo puede ser tan llorón? Si tú tienes un llorones rival, anónimos. Si tú tienes un rival, María, de lo que ha podido tocarle al Barça. Le toca al Unión Berlín, que es la primera vez que llega a unos octavos de final, ¿vale? Unión Berlín, ya has escuchado a Alex Diago. El Unión Berlín es un equipo que está jugando muy bien. Ha sido un durante que lo reventó el Leverkusen de Alonso, de Xavi Alonso. Pero ha estado primero, sí. Le ganó el Leverkusen porque el Unión Berlín salió a dejarse todo para meterse segundo del grupo y llegó fundido al fin de semana. Pero lo que vamos, ese equipo es mucho peor equipo que el United en las individualidades, pero como colectivo son mejores. Sí. Si le toca el Unión Berlín y palma con el Unión Berlín, otra vez es Alemania. Estos tíos son un equipo pequeño, que es la primera vez que llega, bla, 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 bla. Te ha tocado el United, que está peor como colectivo. Que además tienen la excusa. Si el United te gana, el United puede que tenga un presupuesto de 100 millones más que tú. Ya está, oiga, mire, pues hemos perdido contra un equipo que, por cosas de la vida, ninguno de los dos teníamos que estar ahí, pero ellos hicieron mal trabajo el año pasado y nosotros lo hemos hecho mal en estos 3 meses. Punto. Enhorabuena, a seguir creciendo. Nuestro objetivo ahora es la Liga y la Copa. ¿Está? Es que esto funciona así. Es que Guardiola, que ya sabéis que no es santo de devoción de ningún madridista y especialmente mío, no lo puedo ni ver. Guardiola no se le ocurre ir a una rueda de prensa y decir, no, el rival, qué mala suerte. No, solamente después dice, es que son atletas, pero después. Pero eso es después. Después. Tú al principio coges y dices, al Madrid tenemos un equipo delante que es buenísimo, no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque tú le doras la píldora y así tú te vas preparando. Si ganas, eres la hostia, y si pierdes, pues ya vas preparando a la gente de que puedes palmar, que es lo que nos puede pasar a nosotros contra el Liverpool. Si Mohamed Salah, ese entrenador que ellos tienen, lo cambian de banda y lo ponen a la de Carvajal, no hay eliminatoria. Si lo pone con Mendy, habrá eliminatoria, pero si va a la banda contraria y le meten a alguien, ¿qué te voy a decir yo? Porque Diogo Jota está lesionado. Pero tienen al chico este, al Fabio, que ahora no me acuerdo cómo se llama el apellido, el chavalín, que es extremo por banda. Tiene opciones para destrozarte por ese lado, porque ese lado, si no vamos a hacer ningún tipo de fichaje, que no vamos a hacerlo, correcto, pues esa banda hay que trabajar con el sistema defensivo global. Es decir, no puedes mandar a Carvajal a los leones, porque no es una cuestión de Carvajal. Es que Carvajal ayer, hay un momento que él se va a atacar y Valverde le está cubriendo la espalda, y si no, la espalda se la cubre Militao. Eso es jugar en equipo. Y ese es el permiso que tienen los jugadores. Yo me voy y tú te quedas, ¿vale? Claro. Pero hay veces que no llega ni uno ni otro. Y es lo de ayer. Hay tres tíos en la zona y el que va a cerrar es Modric. Y dices, ¿y para qué estáis vosotros dos aquí? Mira, yo le metí, perdón, me voy a tener que poner la crema, tantas hostias a la mesa ayer y hice tantas gesticulaciones que ahora yo hago así con el brazo y me tira. Esto es... Lesiones post-Real Madrid. Me quitáis la vida, cabrones. Me quitáis horas de sueño, me quitáis años de vida y me habéis jodido un brazo. O sea, fuck. A ver, dice Twitch, ríete. Dice McFly, el gran moderador de este canal. Ese llorón proviene, o ese lloriqueo, proviene de un complejo de inferioridad y victimismo. Correcto. Lorillo dice que hasta mañana. Muchas gracias, crack, por pasarte. He leído lo de las ondas, espero que te sea leve. Tú me avisas. Cuando lo tengas todo tal, me avisas y yo te doy una dirección y me lo traes. Y yo, por mis muertos, que te firman el póster o las 78 revistas que tengas, me da igual. Lo que quieras que te firme Joe, él te lo firma. Solamente le tengo que decir guapo 3 veces y te lo firma. Se pone nervioso. ¡Nervioso! ¡Jandro! Si Xavi, después de hacer triqui triqui, llora, ¿qué vamos a esperar?
Nos ha tocado el Liverpool, a ver, que para mí ese partido va a ser una incógnita. ¿Por qué? Porque es después del Mundial. El Todo, Liverpool de ahora es una cosa, el Madrid de ahora es una cosa, a saber cómo carajos van a regresar del Mundial. Y el mes de febrero el Real Madrid Club de Fútbol es de traca. Que no me voy a quejar, que no voy a llorar, porque esto es el Real Madrid y hay que salir a campeonar. El Real Madrid en situaciones difíciles se suele crecer. Más les vale que allí en Anfield, conmigo presente, por lo menos den la cara, que ya me voy a cagar en todo si me gasto el dinero en irme hasta allí y X. Vamos a ver. ¿Cómo, a la vez que el United de ahora es una mierda pinchada en un palo, literalmente, han perdido contra el Aston Villa, o sea, ya lo que les faltaba? Bueno, han perdido, no, les han humillado. Bueno, estaba intentando estaba intentando ser nice. Los han humillado, les han metido un recanto de hostias, pero ese mismo United puede llegar a ser otro equipo en febrero. Con Mauricio Pochettino. Porque ¿van a fichar a Pochettino? No, por eso les va mal. El tema de la Premier League es que tienes que tener a un entrenador que la conoce. Por eso el Aston Villa, por eso el Brighton, por eso todos estos equipos suelen apostar. Lo último ha sido que han echado a Hasenhüttl, al entrenador del Southampton. Es una leyenda del Leicester porque le metimos 9 en St. Mary's. 0-9 ganó el Leicester en una noche de lluvia increíble. No ha sido esta semana, fue hace 2 años, cuando Hasenhüttl es un entrenador que dice que hay que jugar bonito, lo de defender es para otros. Some other day. Y se ha llevado 7 del City, 6 de no sé quién, ha sido... Bueno, a este tío lo han echado. Todavía no han firmado al primer entrenador, pero lo que han hecho es que han contratado a un entrenador español que estaba de ayudante. Lo han contratado desde el Copenhague. Y se lo han llevado para que sea ayudante del que venga. Todavía no saben quién viene. A lo que vamos. Lo que hacen los equipos de la Premier es intento tener entrenadores con experiencia en Premier o entrenadores top. Es decir, si tú te traes al mejor entrenador de Alemania, pues es raro que vaya a salir mal. Sí. Es raro, puede pasar, pero es un riesgo. Pero traerte experimentos no sale bien. Entonces, eso en la Premier. ¿Qué ha pasado? Se han llevado una Emery que la primera hostia ya se la dio con el Arsenal, igual que Arteta, lo han mantenido contra viento y marea. Y ahora están dando rendimiento. Espérate, ¿qué tal ha sido las primeras ruedas de prensa de Emery? ¿Las ha hecho en inglés o le han puesto un traductor? Va mejor en inglés, sí. Pero claro, es que peor no podía ir, claro. Es que el problema de Emery es que es un tío que además le gusta hablar. Escucharse. Tiene verbo fácil, te rellena horas y horas hablando de cualquier cosa. Entonces el tío que le gusta, que profundiza, que de estos entrenadores es como Mateu Laoz, ¿no? Yo es que... Nosotros somos un equipo porque mi coach emocional y yo, porque me gusta, vamos a ver, Mateu, no tienes ni puta idea de fútbol, por mucho coach emocional que tengas, da igual. Pero bueno, sí. A este le mola esos rollos. Entonces, si tú tienes estos rollos con los jugadores, que lo que están deseando es que le des rapidito el tema para irse a sus cosas, pues Emery o te conquista, es decir, para un muerto viviente como el equipo que ha cogido, pues viene fenomenal, porque le va a coger y va a decir, mira, yo he ganado 4 Europa League con el Sevilla. Mirad, lo que hemos hecho es esto, esto, esto. Tenemos que currar de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Ahora, cuando empieza con las charlas. Entonces, en rueda de prensa le gusta contar lo mismo. Le gusta contar esas cosas que él tiene. Pone ejemplos, pone... Claro, se fue al Paris Saint-Germain, él había estudiado francés y más o menos se defendía. Pero en inglés, va al Arsenal, va a Londres, empieza a darle vueltas a una idea con palabras que dices, eso ahí no pega. Todo esto en el centro de Londres. Que dices, hostia, que es que no es que te diga hasta has ido a Nigeria, que más o menos, pues dices, no, ya hablamos aquí inglés, pues venga, pues hablamos inglés. No, no, no. Entonces lo pasó mal. Lo que sea. Lo pasó mal, pero el primer partido ha sido una soba. O sea, la paliza que le dan, entonces Ten Hag, que no tiene experiencia fuera del Ajax, como primer entrenador, porque como segundo y como entrenador del filial ya estuvo en el Bayern, pues se ha llevado a la hostia. Mismo 5 meses, si es que el United tiene paciencia. Si no tiene paciencia, pues se lo cargarán, irán al mercado y dirán, tenemos a Tuchel. Tuchel. Que ya tiene experiencia en el Chelsea y que está disponible. Me gusta, me gusta esa pronunciación. Tuchel. Es Tuchel. Ah, espérate, que han canjeado puntos para que me estire. Gracias. Sí, ah, muy bien, muy bien. Sí. Mira, ¿os gustan mis zapatillas? Bueno, les voy a enseñar así. Ojo, Son de andar por casa, son calentitas. Ojo ahí, Son muy sexys. Ay. Pero ¿cómo estiro esto? ¿Cómo estiro esto? En serio, me duele hacer así.
es raro que tengas ahí un tirón justo ahí. Es que a lo que habré hecho con el brazo ayer gesticular. No, has podido gesticular o dormir en mala posición. No, esto es de anoche de meterle hostias a la mesa, de decir, me cago en tu puta madre, cómo fallas. Oye, eso, lo que tienes es una de decir, viejos, los cambios. No, es muscular. Es muscular, porque yo estiro así y esto se me pone duro, se me pone tenso. Esto aquí. Dios. A ver una cosa. Entonces, yo en mi story de Instagram, podéis entrar a mi esta de Instagram, tengo esto aquí y pregunto, ¿cuál es el enfrentamiento más difícil para vosotros de los emparejamientos de ayer? Os recordamos, hay un Leipzig, ¿cómo se llama? Manchester City-Leipzig, hay un Benfica-Brujas, un Real Madrid-Liverpool, Tottenham-Milan, Nápoles-Eintracht, Chelsea-Borussia, Oporto-Inter de Milán y Bayern-PSG. De estos, ¿cuál es el más difícil, creéis que vosotros, y el más fácil? Ponedme ahí en el chat porque sé que no os vais a meter en la lista de Instagram. Entonces, Sergio, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es el enfrentamiento más chungo de ahí? A ver, el emparejamiento más igualado, más potente, porque el nivel de los dos es muy parecido, es el Bayern-Paris Saint-Germain. Ese es el estrella. Chungo el más es... chungo, si tú eres el Leipzig, te ha tocado el peor, que es el City. Porque tú eres un equipo que defensivamente no eres muy allá y te ha tocado un equipo que es un martillo. Con lo cual te va a tocar estar defendiendo el 80% del tiempo. Ese es el que está más desnivelado. Luego hay emparejamientos que están más o menos a la par y el nuestro que es una incógnita por los dos lados. Pues es que no se sabe cómo va a llegar ni... Por los dos lados. Porque nosotros, a ver, lo que el año pasado hizo Ancelotti le salió muy bien, que no le salió bien en la segunda temporada, que es de la que él aprende, de la mala temporada que hizo y que le costó el puesto, pues si fuera tan bueno no se habría ido al Bayern, lo habríamos mantenido 10 años. Se le echa por algo, por lo que sea, yo no sé por qué. En esa segunda temporada el equipo se le cae físicamente. Esta vez, cuando llegó el año pasado, cogió a Pintus, hicieron una preparación física sobre la temporada completa. El equipo desfallece finales de diciembre y todo el mes de enero, que es el mes de la Copa. Sí, les dio un jaque macuco. Y empiezan a subir en febrero. ¿Qué pasó? En Liga no hubo color porque no había rival y en la Champions, pues bueno, competimos físicamente contra todos los equipos y además tuvimos un pelín de suerte en los partidos en los momentos. Pero claros. No me seáis vagos, coño. Hay 161 personas aquí y han contestado nadie. Alejandro es el único que ha contestado. Déjale que la contestarán. Luego, año ningún equipo sabe la preparación. Así que lo que ha hecho la preparación correcta. No sabes qué vas a hacer. Es decir, es como vas a, cuando vas a correr a un nuevo circuito de Fórmula 1 que no se ha corrido nunca antes y no sabes qué ruedas van, no sabes nada. Vas a probar. Bueno, pues aquí no puedes probar. Aquí lo que ha hecho el Madrid es vamos a repetir el modelo del año pasado. Vamos a saco y en diciembre, en este caso en noviembre, los jugadores se van a pirar. Con lo cual, apuramos. Intentamos salir fuertes, ganar toda la ventaja posible y lo hemos escuchado a Ancelotti repetirlo 20 veces. Vamos a intentar sacar todos los puntos que podamos. A ver, que Norberto me está... No, hacerle así no me estira esto. Es este de aquí. Este. Yo hago así y eso no me estira eso. Perdón, que tiene me están intentando... Pinta de una tendinitis o alguna cosa así. Es que no es normal que lo tengas bloqueado en el codo. No es el codo. ¿Todo debajo? Es aquí. ¿Aquí? Esto. Pues tienes que haber dado un golpe fijo. O sea, bueno, hoy voy al fisio, así que hoy me arreglará. Claro. Hoy me arreglará. Entonces, vamos a volver todos del Mundial. Los deberes en Champions están hechos, más con un bien, sin más. No ha sido un pase especialmente con mucho lucimiento y demás, pero da igual. Pero en la Liga, pues dependemos de... que este partido que tiene el Barcelona hoy, el que tenemos nosotros el jueves, si vamos con dos puntos de desventaja, pues va a ser un mes y medio de tener que aguantar pum, pum, pum. De coñazo. A ver, dice, Franzur, ¿dónde vives? Dice, María, yo quiero ver un partido en Madrid contigo. Ah, del Madrid. Bueno, pues si vives en Madrid, a ver... Tenemos que darle tres vueltas a los partidos fuera de casa después del Mundial, vamos a ver. Pero si quieres ver un partido de España conmigo, va a haber muchas oportunidades en el Nou Tempo si vives en Madrid. No, si vienes de visita a Madrid. Dicen ahí que está trabajando, que he preguntado, que de los enfrentamientos de Champions, ¿cuál es el más difícil y cuál es el más fácil? Dice Ricardo Ramos Neira, para mí quien lo tiene más chungo es el PSG contra el Bayern, que los va a reventar. Eso lo he añadido yo. Müller, todos somos Müller. Sin delantero centro. Todos somos Müller. Dicen ahí que le pasó el año pasado varias semanas y se pasó solo, o sea, no hiciste nada. Hostia puta. Franzur, Granada. Ah, pues yo voy a bajar a Granada en Navidades. Voy a ver si voy a ser renovado unos días.
Acuérdate, si vas a la Alhambra, no tires manzanas, que eso solo lo pueden hacer los hombres. Hazme el favor, ¿eh? ¿Manzanas? ¿Yo qué coño voy a tirar manzanas? Sí, hombre, porque el mulá lo que hacía es que se asomaba a la ventana del harén, tiraba una manzana y la que cogía la manzana esa noche tenía premio. Se la tiraba, sí, bueno, pero yo he ido a... Había hostias allí por las manzanas. Yo he ido a la Alhambra y nunca he tirado manzanas. No, no, por eso, que lo tiene que tirar Arturo. Y tú allí atenta. Solamente va a tirar si está Esther Espósito para recibirla, pero no. No, Esther Espósito no sé yo si va a estar. A ver, que avise si voy... Bueno, te estoy avisando desde ahora. Lo que no sé son las fechas. Voy a ir a Sevilla, voy a ir a Granada. De gira. De gira, yo voy a una gira. Fransur, si quieres ir a la Alhambra, ve reservando. Hostia puta. Claro, claro. Pero con tiempo, además. Pues lo meteré. ¿Y eso se mete uno? ¿Alhambra.españita.org sí, sí. o cómo es te esto? Te metes a buscarlo y dices comprar entradas para Alhambra y mira a ver qué fechas hay, sí. Porque si no, y además vas con tiempo. Hay veces que estaban dando un año, ¿eh? No me jodas. Hace tiempo, ahora seguro que van más rápido. Hostia. Es que voy a ir con... Va a estar mi prima con su marido. Pues ir comprando. Vaya shit. A ver, entonces, ahora, los enfrentamientos de la Europa League. Vamos a ver... Coño, ¿dónde está esto? Draws. Un segundo. ¿Pero por qué esta página está tan mierda así? ¿O esto es la Conference League? Espérate. Ah, que esa es la Conference League. Digo yo, decía, ¿qué giño es este? Un segundo. Esto es la previa. Estos son los 16avos de la que están exentos los primeros de cada grupo. Por eso ni Betis ni Real Sociedad aparecen en el sorteo. Hay una previa donde juegan. Pinchado en lo que no era. He pensado en lo que no era. Draws. Que esta gente pudiese no poner un pantallazo. Bueno, da igual. Entonces, Barça United, que ya sabemos que Xavi está llorando. Juventus Nantes, lo que se puede liar ahí con los tifos y los ultras. Ah, los de Nantes son relativamente tranquilos. Para ser tranquilos. Franceses no está mal. Sporting Portugal, yo no sé pronunciar esto. Midtjylland. Todos somos de Sporting Portugal. Favorito, claro. Shakhtar Donetsk contra el Rennes. Sí, visten igual. Mismos colores. Ajax Unión Berlín. Ahí vamos a tope con el Unión. Leverkusen Mónaco. Vamos, no hace falta que te diga con quién vamos. Con Xavi. La Xavineta Real. No, la Xavi no, es Xavi. En vasco es Xavineta. Sevilla, PSV, todos somos el PSV. Vamos, Eindhoven. Mira que me va a costar trabajo, porque a mí el tema de esta gente no lo termino de ver, pero bueno. Y Salzburg, Roma. Todos somos Roma. Con Don José, porque... Es complicado esta eliminatoria para la Roma. Complicado, complicado. Es que no sé si el Barça va a pasar, pero si pasan, tiene que pasar a Roma y que les toque el siguiente para ir al campo nuevo. La Roma lo tiene jodido. El Sevilla lo tiene jodido, el Mónaco principalmente será el que se quede fuera, el Ajax pasará con el Unión, pero el Unión es mejor, Shakhtar ni idea, el Sporting no tiene rival, la Juve, viendo cómo han estado el fin de semana y que Allegri por fin ya tiene un plan, pues bueno, lo mismo. ¿Qué le ha hecho? ¡Ay, Java plan! ¡Ay, Java plan! Si Allegri tiene un plan, porque tiene muchas lesiones, ya empezó a meter a jugadores de una cosa, ¿cómo se llama? Espérate, te lo voy a decir, a ver si te suena. Que antes he dicho que iba a cambiar lo del Discord, perdón. Allí se llama equipo primavera, aquí se llamaría cantera, creo que es. Es que tiene jugadores del segundo equipo que puedes poner en el primero. Por ejemplo, que te falta un lateral o te falta un delantero centro o tal, lo puedes hacer. Sí. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? ¿Qué cosas inventan? A ver, espérate, que estoy cambiando. Si no lo hago ahora se me va a olvidar. Estoy cambiando Nightbot. Estoy cambiando el Nightbot. Bueno, me voy a meter en el Nightbot. Espérate, déjame cambiarlo así, que no me veáis las entrañas. ¿Qué iba a decir? ¿Por qué cojones se me pone el email ahí? Es que esto hace lo que le da la gana, ¿eh? Hoy, este ordenador se cree que se gobierna. ¿Por qué? ¿Qué es esto? De verdad. ¿Tú crees que va a pasar el Barça contra el United? Sí, sí, son favoritos claros. Ahora mismo, antes del Mundial y antes de todo el lío, ahora mismo, a día de hoy, son favoritos claros. El United es una banda. Ahora mismo. Lo cual no quita que hagan cambios en el mercado de invierno, sí, que una vez que salga Cristiano y puedan reforzar el equipo con... Yo qué sé, es que no sabes. Es que ahora mismo cualquiera de estas eliminatorias es una incógnita. A priori, hoy, si damos un pronóstico, no va a tener nada que ver con la semana del 14 de febrero, sí, que veremos cómo llegan.
veremos cómo han estado en el Mundial, veremos quién se ha roto, quién no se ha roto, porque claro, el Barcelona todo muy bien, pero una lesión de Pedri, por poneros un ejemplo, que le tenga 3 meses fuera, el Barcelona lo condiciona, porque no tiene a nadie más para mover la bola. A ver, he puesto ahí el enlace del Discord por 15ª vez, porque yo había puesto que no se caducase, y he sido muy mal educada, cuando ha entrado toda la gente de Ramón, como teníamos invitado, pues no le he dado las gracias a todo el mundo que nos ha empezado a seguir. Si seguís por aquí, que no estoy segura, gracias por el follow a J/Ramil, a Mare/1, a Iván Cherezano, a Galsvikingo77, a Torres Carlos, no puedo decir el brazo, a Torres Carlos 13, anteriormente a Frankwer55, a Mapu192000, a Faco Villalba 10, a Torruk TT, Trending Tweet, a Alemani66, que me empezaron a seguir cuando estaba moderando el canal de Iñaki, a Cincinnati, a Kraft, que ya me sigues por todas las redes, me es raro que nunca hayas estado aquí antes, 1967, a Carruco, a Vectorer2021, a Aladrid, que no Madrid, y ya, bueno, es que estos, luego los otros son más antiguos, pero muchas gracias y disculpad mi falta de educación, pero pues una vez se abruma, ¿eh? Acaba de empezarme a seguir Papi Chulo, ¡epa! La madre que os parió con los nicks. Vosotros os sentáis y decís, ¿qué nombre de usuario más raro me puedo poner? ¡Pa! Y lo ponéis. Increíble. Mientras más difícil pronunciarlo, mejor. Entonces, ¿qué has dicho? Que ya se me ha olvidado que has dicho. ¿Crees que va a pasar el Barça o no? No, que no van a pasar. Creo que hoy son favoritos claros, porque el United no tiene nada. Es decir, la defensa no va a poder parar el juego de ataque del Barcelona, en el centro del campo están igual de mal, aunque esté Case. Y en la delantera, el United no sabemos a qué está. Sí. No sabemos. Entonces, tiene tantas dudas que el Barcelona tiene menos dudas y tiene 2 o 3 jugadores que sí están. Es decir, sabemos que Lewandowski, las que le llega, pues las va a aprovechar, las que sean. Sí. Sabemos que Pedri, si está bien, por eso te digo que es un jugador clave, Pedri, porque Pedri y Frenkie de Jong, teóricamente, son los que tienen que mover el equipo. Luego, en defensa, cuando vuelva Araujo y lo pongan con Koundé, pues tiene otra pinta, le faltan los laterales, pero dices, va a haber cambios en los dos equipos, en todos, después del Mundial. Es decir, mañana terminamos la primera versión del torneo clausura en España. Sí. ¿Eh? Como hacen en Argentina. Mañana o el jueves, o es campeón el Barcelona o el Madrid, se van a apuntar la medallita, hemos ganado campeones de invierno. Bueno, porque lo que empieza después es otra temporada. Something different. Después de volver del Mundial no sabemos ni cómo vamos a ni cómo volvemos, ni qué jugadores están. De hecho, Carlos les dijo que una vez que terminen tienen 10 días de vacaciones. Entonces, cuanto antes los eliminen, antes empiezan los 10 días de vacaciones, porque van a necesitar cambiar. Y eso significa que vuelven de pretemporada. Cago en la... O sea, 10 días. Euros. Imagínate una final Francia-Brasil. A ver, mira, dice Ricardo Ramos Neira, dice Ricardo Manuel, si el Barcelona después del Mundial no recupera defensas, yo no las tengo todas conmigo. Porque esta gente en Europa ha recibido 12 goles, bueno, en Madrid 13 goles en 12 partidos, no, su puta madre. Y por muy mal que esté el Manchester de cara al gol, no son cojos. Mago Blanco, buenos días. MG, hoy por hoy creo que el Barça está mejor, pero en febrero, a saber. A saber. Es que, Weray, sí, gracias, ya sé que me sigues en todas las redes, muchas gracias. Y siempre anuncias los directos, muchísimas gracias. Es una incógnita, o sea, uno puede hablar del papel, pero el papel vale una mierda, porque no sabemos qué va a pasar con el Mundial. Ha puesto, yo me tenía que ir, pero yo no podemos terminar sin... Está ahora mismo reunido desde hace un rato en Nyon, en la sede de la UEFA, Ceferin y Rijkaard, que es el CEO de la Superliga. Un paso importante, al menos para la UEFA, que accede al diálogo. Otras instituciones, digamos, la Liga de Tebitas, res de res. Ceferín le está viendo las orejas al lobo y no le queda otra que sentarse a hablar, porque ahí viene diciembre. En diciembre sale la sentencia de la Corte Suprema de, yo que sé qué coño de X, de no sé ni dónde es, de Bruselas, ¿es, no? Sí. Sobre la Superliga, si es monopolio o no, si pueden equipos hacer una competición paralela o no. Y yo creo que se ve venir que él va a decir, no podéis tener un monopolio, con lo cual os jodéis. Y si quieren hacer una Superliga, la harán. Yo creo que van por ahí los tiros, pienso yo. En teoría, María. En teoría. Pero
con Europa y las normas en Europa, cualquier cosa es posible. Bueno, yo solo Cualquier cosa es sé posible. que los monopolios están prohibidos. Sí. O sea, yo, eso es de grado superior, bueno, superior no, grado inferior de economía. O Nada. sea, los monopolios son ilegales. Entonces, la UEFA lleva toda su vida con un monopolio, la UEFA lleva toda su vida lucrándose de los clubs, la UEFA lleva toda su vida haciendo lo que le da la gana, la UEFA lleva toda su vida dándole igual la afición, eso de Fordafans, que se lo metan por el culet, que en una final se lleven ellos más entradas que los clubes que participan en la final, manda narices. Basta ya, basta ya. A los detractores de la Superliga, pues antes la gente no quería la Copa Europa. Con lo cual, la gente le teme al cambio, que es normal, no me pongo mi gorra de psicóloga, es normal temerle al cambio, es la incertidumbre del qué pasará, cómo nos irá. Esto se puede aplicar a trabajos nuevos, a la vida, parejas nuevas, relaciones nuevas, tiene muchas aplicaciones esto. Pero en la vida, a veces, si no pruebas cosas diferentes, luego te queda el resquemor de no haberlo intentado y de no saber. ¿Y qué hubiese Tal pasado cual, si? Y para mí en la vida tal no hay cual. cosa peor que esa, ¿eh? ¿Qué hubiese pasado si? Yo por eso me fui a Estados Unidos a estudiar mi máster, ¿eh? Yo me fui cagada a Estados Unidos, pero cagada de la vida, ¿eh? Había que irse, María. Yo había vivido pues prácticamente la parte importante de mi vida en Europa. Yo llevaba 9 años, no más de 9 años, llevaba 13 años en Europa. Y me daba mucho miedo irme a Estados Unidos, muchísimo miedo, porque te vas sola, yo ni sabía ni cocinar, vamos a empezar por ahí. Y bueno, antes de Estados Unidos, incluso a Inglaterra también, vamos a mi carrera, yo me fui cagada, mi padre se acababa de retirar y se había mudado a Orlando, Florida, ¿eh? Y yo me iba a Inglaterra, o sea, iba a tener un océano aparte. Y estaba cagada, ¿no? Lo siguiente. Y mi hermano, el año que yo fui a Inglaterra, estaba de Erasmus en Francia. O sea, es que ni siquiera lo tenía en el mismo país. Lo fácil hubiese sido decir, no, me voy a Estados Unidos y me quedo cerca de mamá y papá. En la vida, quien no arriesga, mal le van las cosas. Pues que mi experiencia fue toda buena en Inglaterra, tampoco voy a decir eso. Milagrosamente me saqué una carrera. Digo milagrosamente porque digamos que quemamos un poco las calles de Birmingham. Un No, no. poquito, un poquito. Mira, de septiembre, yo llegué a finales de septiembre, a diciembre, las vacaciones de diciembre que me fui a Orlando, salí todos los días, de lunes a domingo. ¿Cómo me gradué? No sé, no sé, es que no sé, no sé. ¿Cómo tengo Eres una hígado? genia. Tampoco lo sé. Eres una genia. Pero nada, tienes momentos que echas mucho de menos todo. O sea, yo nunca he vivido fuera de casa. A mí siempre me tuvieron muy protegida, soy la única chica. Tengo dos hermanos, Imagínate. soy la única sobrina del lado paterno, la única hembra, ¿eh? Claro, pues es X. Y luego en Estados Unidos, pues a la hora de hacer el máster, sí, bueno, regresé a casa, que no era mi casa realmente, mis padres tenían un piso en Miami, yo me mudé allí. En la vida hay que arriesgar, coño, hay que arriesgar, hay que meter ficha, Sergio, hay que meter ficha. El no en la vida siempre está asegurado, siempre está asegurado. Entonces hay que meter ficha y preguntar. Sí, total. Luego nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? A lo mejor a veces te sorprenden con un sí y dices, ¡hostia puta, es que sí! ¡Wow! Ayer, justo. ¿Por qué vino Joe Llorente hoy? Porque yo le dije, ¿quieres venirte mañana? Vente mañana al programa. Yo tenía el no asegurado, o sea, lo acababa de conocer, digamos. O sea, que ya había tenido una conversación con él anteriormente. Pues da igual. ¿Qué dijo? Que sí. Pues ya está. Cuando vino Siro la primera vez, ¿cómo vino Siro? Siro, tío, por favor, ven al programa. Vale. Hostia, ¿qué ha dicho? Vale. Ok. Y así yo voy tirando ficha por las redes sociales a ver a quién va pillando el anzuelo. Igual que la ficha que le metí a mi marido, pues igual, es igual. Oye, ahí Seamos más está. que amigos, ¿eh? Seamos más que Ay, amigos. qué bonito, qué En bonito. verdad me besó él, pero sí, seamos más que amigos. Qué A bien. ver, dice Anabel, ¿qué es lo mejor y lo peor de los países en que he estado? A ver, pues de Uruguay no me acuerdo. Yo, bueno, nací en República Dominicana, a los 10 meses me fui a Uruguay, me fui con 3 años. No me acuerdo de Uruguay. No que os voy a mentir, no me acuerdo de Uruguay. En México estuve de los 3 hasta los casi prácticamente 9. Lo peor era la inseguridad. Mi padre tenía que tomar una ruta diferente todos los días para ir al trabajo, para evitar secuestros.
No podía ir ni siquiera a la parada de autobús del colegio sola. Teníamos que ir con la chica o con mi madre para evitar secuestros. A mi perro intentaron envenenarlo. Lanzaban comida con cristales dentro para que el perro se los comiese, se muriese y pudiesen saltarse a la verja. Después, ya de mayor, me dijeron que en mi casa había guardia, pero yo no sabíamos quién eran. Yo nunca vi nadie delante de la puerta de mi casa, pero aparentemente mi casa estaba vigilada. Ni puta idea. Y la polución, que ya, o sea, yo estuve en México del 83 al 89, ya era horrible, y los fines de semana nos teníamos que ir a un sitio que se llamaba Valle de Bravo para poder respirar aire con menos polución. Y luego Madrid, ¿qué es lo peor de Madrid? Ahí me pilláis, ¿eh? Yo a Madrid no le encuentro nada malo, ningún defecto. O sea, viviendo aquí, es más mi relación con mi madre, que no me dejaban hacer muchas cosas que a mis hermanos, sí, pero eso era porque mi madre es muy clasista y machista. Que tú eres niña y tú no puedes. Y yo... Ay. No sé, sí, ahora como madre y como adulto, pues puedo decir que con la facilidad que podías beber. En mi época podías beber a los 16 años. Claro, ella me hizo un carné falso, o sea, eran cosas incongruentes. Si yo salía sola, tenía hora de regresar a casa, pero si salía con mis hermanos, no. O sea, era una cosa un poco rara. Pero no, o sea, yo soy fiel creyente de Madrid al cielo. O sea, es que no le cambio a Madrid por nada, pero por absolutamente nada. Inglaterra, ¿qué es lo peor? Aparte del clima, yo una vez me pasé 3 meses sin ver el sol, que se dice deprisa, o sea, viva la depresión. Y yo os he comentado que mi estado anímico va muy unido al clima y los... y digamos que a veces la frialdad de los británicos. O sea, por lo general, el británico es una persona muy cerrada, que le cuesta mucho dejarte entrar, es muy de los suyos, y they don't like foreigners, no le gustan los extranjeros. Pero una vez un inglés te dice o te considera su amigo, matan por ti. Digamos que eso es lo peor, o sea, lo peor. Lo que más me costó, claro, cuando estás en una universidad, pues hay una comunidad más internacional y tal y cual. Pero después de eso, yo en Inglaterra me lo pasé pipa. Creo que parte de mi manera de ser viene mucho por los años que pasé allí, por tener que currarme la amistad de las personas, por tener que salirme de mi caparazón, que os lo he dicho antes. Yo soy muy introvertida, me cuesta mucho abrirme cuando son cosas que no tienen que ver con el fútbol. Entonces, salirme de mi zona de confort y tener que empezar desde cero a hacer amigos, yo creo que me vino muy bien, la verdad, que me vino muy bien. Luego me voy a Estados Unidos. ¿Qué es lo peor de Estados Unidos? Pues ya os lo he contado, el acceso a las armas, la inseguridad que se vive ahora, una sociedad muy tóxica. El Estados Unidos que yo llegué en el verano del 2001 no es Estados Unidos de ahora. Ahora es mucho peor, muchísimo peor. ¿Qué de bueno tiene? Pues que es un sitio que si tienes ganas de trabajar te va muy bien. Ahora, si eres un vago, te va fatal. Pero si no se te caen los anillos por trabajar, en Estados Unidos es muy buen sitio para hacer dinero, ahorrar dinero e irte. ¿Criar una familia? No. Y nada, y ahora estoy de vuelta aquí. Sí, pero Redondo no cae. Ya, bueno, que eso no es culpa de Madrid. Eso es culpa de Redondo. Y de yo no sé qué coño le habrá hecho Sergio en su otra vida. Ya sabes que los deportistas se mosquean conmigo, así, de manera indiscriminada, por lo que sea. No sé. Dice Choli que acaba de llegar, pero nos estamos yendo, ¿eh? ¿Hasta cuándo vamos a soportar a un entrenador que no trabaja los partidos y repite los cuatro? Tienes que rebobinar la cinta de hoy. Sí. Y escuchar la terapia, ¿eh? Gracias por seguirme, GoFerry1977. Dice Alejandro, de Madrid al cielo siempre y nuestro ayuntamiento en el New Tempo. Correcto. La sede de mi próxima peña va a ser el New Tempo. Maccabi 86. Si eres un vago, España está muy bien. Sí. Hay muchas paguitas y ayuditas. En Estados Unidos se comen los mocos. Pero otros comes, ¿eh? Sí, en Everton también. En Everton también. Entonces, yo sé que es Liverpool, pero ¿cómo se llama el equipo? A ver qué sale de esta reunión, aparte de nada, con la UEFA nada, y la Superliga. Nada, no sale un carajo. Eso no va a ser nada, María. Eso es una cosa institucional, es una visita, nadie te tiene que cerrar la puerta. Oiga, mire, vengo aquí, sí, pasa. Bueno, pero usted, por lo menos acceden claro. a... Claro.
Que lo que no podían hacer es ninguno de los tres presidentes que están con los equipos ir a hacer esta reunión. Tienes que mandar un intermediario, ya lo tienes, ya tienes un CEO. Que mandar a alguien ahí. Que negocien. A ver, antes de irnos, porque nos ha escrito una novela y creo que es de buena persona leerla. Pedro F1 GP, Fórmula 1. No es necesario vender el Atleti para superar la crisis. Además, nadie pagará los 1.350 millones que vale. Lo que está claro es que los dirigentes no tienen la capacidad, conocimiento e intelecto suficiente para gestionar profesionalmente una mega empresa como el Atleti. Dar un paso al costado del cholo plus más dirigentes servirá para descomprimir el ambiente actual. Sí, no sé de dónde viene esta parrafada porque no estábamos hablando del Atleti, pero el Atleti está en la más absoluta mierda en estos momentos, está a la venta, no sé quién coño va a querer comprar un equipo que va a la deriva, pagándole lo que se le paga al cholo Simeone, y por mí mejor. No sé, imagino que serás del Atleti, y por mí que sigan así, cholo quédate forever and ever junto a Xavi. Nada, a lo mejor algún día leemos alguna crítica de la prensa al Atleti o no, porque hablan mucho de los hilos del palco del Bernabéu, pero los de Cerezo son, vamos, llegan de aquí a Australia así, con una trenza de estas de caballo de Mariano que tiene ahí en la cabeza. Francis García, Twitter, buenos días. Ya nos estamos yendo. A ver, ¿quién está al aire? Al aire está Papa Buller, José Carrasco 98, Carlos Bosch, J Real Madrid, Gerard Romero con cero. No, no va a hacer un Romero ni de coña. Pablo Albarricín, pero no está en deportes. Dazón y una mierda. Pues escoged vosotros en el chat. Yo dije ayer que íbamos a terminar con Chimo Bayo hoy, ¿no? Sí, sí. Sí. Chimo Bayo. ¿Cuál de Chimo Bayo queremos? Chimo Bayo. Chimo Bayo. ¿Cuál queréis de Chimo Bayo? Cualquiera. No se lo puedo hacer Madridismo al día MG porque Twitch me ha dicho que se la tengo que hacer a canales más grandes que los míos. Quedaros en el raid. 2 minutos para que cuente, por favor. No os escapéis y luego vamos a donde Quique a darle el coñazo. ¿Qué cuál? ¿Esta sí, esta no? Vale. Espérate. Es que si pones bombas te lo van a banear. Pues si siempre mutean la parte final. Menos la canción malísima tuya del otro día, que esa no. Perdón, es un temazo. A ver, ¿cuál es la versión original de esta mierda? ¿Se llama esta sí, esta no? No. Claro. No, dice, si no así me gusta. Bien. Tiene 1.1. O así me gusta. Bueno. ¿Es esta o un segundo? Ahí lo tienes. Bueno, que me digáis a quién coño le vamos a hacer el raid. Pregunta, ¿eh? Una mirada televidente. Os repito. Papa Buller, tira. Está a Papa Buller. Bueno. Sí. ¿Os hace caso Papa Buller en el chat? Igual. Papa Buller tiene gente de verdad. Vale. Es la diferencia. Es la diferencia. Bueno, pues si lo haces un canal que tiene relleno, pues el raid como si no lo hicieras. Sí. Que a Jota no se la puedo hacer, coño, que tiene que ser un canal más grande que el mío. Claro. Ahí vamos. ¿Te está llegando el audio? ¿Te llega el audio a ti? A mí sí. Para New Tempo. Pero tal cual. ¡Hua! 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 Que tumban, que te petan, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitán, chiquititán,
tan tan, que tumban pan, que tumban, que tepe tepe tan pan pan, que tumban, que ping. Chiquitán, chiquitán, tan tan tan, que tumban pan, que tumban, que tepe tepe tan pan pan, que tumban, que ping. Éxtasy, éxtano, éxtasy, éxtano. Polvoreta, le encanta la profundidad de la letra. Chiquitán, chiquititán, tan tan, que tumban pan, que tumban, que tepe tepe tan pan pan, que tumban, que ping. Chiquitán, chiquititán, tan tan, que tumban pan, que tumban, que tepe tepe tan pan pan, que tumban, que ping. Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí.